Buenos días, Egunon. Terminamos este viernes, ¿no? Aquí de buena mañana, con esta séptima edición del encuentro, que bueno, por primera vez ha salido fuera de Madrid y bueno, pues estamos muy contentos, ¿no? También del balance. Es una edición también especial, no solamente por el hecho de salir de fuera de Madrid, sino también por volver a la presencialidad, pero no perder también, ¿no?, la referencia de la pantalla, que bueno, nos agota y estamos todos muy cansados, pero también es necesaria, ¿no?, para conectar con la gente que está lejos, que está lejos en Bilbao, pero también lejos en Madrid, lejos en Iberoamérica también, que nos ven en directo, pero después también en diferido. Y estas sesiones, ¿no?, que tenemos aquí, ya un poco de remate, también son importantes porque se quedan en el archivo. Se queda en el archivo, que es un espacio también de investigación, de archivo retrospectivo también, de cómo va evolucionando, ¿no?, el proyecto, de cómo van evolucionando las personas y también de cómo van evolucionando las ideas, ¿no?, de las que partimos aquel día y de las que estamos ahora manejando y de las que nos van a servir también de referente, que eso queremos que es justamente lo que queremos hablar, ¿no?, esta mañana. Y para eso hemos reunido aquí en San Sebastián, en Tabacalera, y también en la distancia, a personas que han sido personas, proyectos e ideas que han sido fundamentales también. Quiero también reconocerle ese valor para, digamos, conceptualizar, diseñar, evolucionar también este espacio de encuentro, ¿no?, que es Cultura y Ciudadanía, porque yo siempre digo que es un espacio de copensado, codiseñado, correcorrido también con proyectos como los que tenemos hoy. Tenemos 6 iniciativas, podrían haber sido 20, 30, 40, pero bueno, hemos seleccionado estas también porque fueron algunas de las que nos acompañaron en los comienzos del encuentro, casi todas estuvieron a los inicios y también porque todas, de una forma u otra, cumplen muchos años, cumplen muchos años, y eso les otorga, aunque ellos no lo quieran reconocer, mucha legitimidad. Yo lo reconozco para poder hablar y compartir también, y nosotros también interpelarles a ellos para que compartan con todos cómo han sabido hacerlo, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, saber cómo hacer las cosas. De hecho, uno sabe que sabe cuando pasa el tiempo, pero bueno, ha pasado el tiempo y queremos un poco explorar con ellos porque cómo han sabido llegar hasta aquí, ¿no? Y bueno, vamos a plantear la sesión con 6 proyectos, una forma coral, también no sé si alguien quiera entrar aquí en la sala, en el chat, en torno a 3 o 4 preguntas e ideas, que es de más o menos de dónde venimos, ¿no?, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Y también conectar todo esto con los retos, ¿no?, que nos han servido para diseñar este encuentro, ¿no? Vamos a contar con, no voy a tener mucho las presentaciones, con Ricardo Colaboradora, Ricardo Amasté, que está en Bilbao. Felicidades, que además casi acaba de ser papá, por eso no puede estar aquí. Enhorabuena, Richie. Con Zuloark también, con Aurora, que estaba aquí con nosotros hasta ayer, pero también va a ser mamá próximamente. Le damos enhorabuena también. Pero tenemos también aquí otra parte de Zuloark, que es Jacobo. Con Alberto Soler, que también él representa esa mirada desde lo público, que también es necesaria, porque desde lo público también a veces hay que, ¿no?, hay que luchar muchísimo, lo sabemos. Entonces, no solamente proyectos desde el ámbito privado, sino desde lo público, como es el caso de Alberto Soler con Mandarache, pues nos debe servir también para ¿no?, sacar conclusiones muy importantes. Y aquí conmigo, con nosotros, tenemos a Flavia Introzzi, de Hablar en Arte, y a Susana Moliner, de Grigri Projects, y también, ¿no?, por extensión, de la REA, que bueno, que están haciendo un trabajo súper interesante. Y bueno, necesario también, yo siempre se lo he dicho, ¿no?, porque al final ellos representan a muchísimos agentes que impactan en muchísima ciudadanía. Yo siempre digo que eso hay que, bueno, nos gusta mucho, ¿no?, recrearnos en los conceptos, las ideas, pero hay que decir, ¿no?, a cuántas personas representamos, en cuántas impactamos, y eso es muy importante, ¿no?, que se sepa. Y bueno, sin más, vamos a iniciar la sesión. Creo que me habéis dicho que empezamos con Ricardo, con Richie. Y la primera pregunta que os quería plantear a todos es, bueno, esa idea un poco de pasado, presente y futuro, ¿no? ¿Cómo empezasteis, ¿no?,
a pensar, a andar, ¿no? ¿Cómo echasteis a andar? ¿En qué punto estáis ahora también con los proyectos? ¿Cómo habéis cambiado? Y cómo os proyectáis a futuro también, ¿no? Así, en términos mucho más abstractos, ¿no? Porque también esa misma pregunta la vamos a hacer en términos más concretos, ¿no? A la siguiente fase, ¿no? ¿Qué decisiones, qué estrategias? Pero bueno, más en términos generales de objetivos, misión, intencionalidad, ¿cómo os habéis pensado en el pasado y repensado y os pensáis a futuro, Richie? Vale, pues tiro. Yo un poco he respondido la pregunta pensando en que colaboradora, como somos una especie de isla, pues pensando cómo está compuesta la isla, ¿no? Por decir, responder así rápida el por qué surges, ¿no? Pues yo creo que surges por una especie de necesidad, que además en nuestro caso desde el inicio es una necesidad como de ser colectivo, y que luego realmente también te mantienes, pues porque esa necesidad se va como alimentando con el tiempo, ¿no? Y pensando en esa especie de isla que es Colaborabora, he pensado como en estratos que se han ido como sumando o acumulando, ¿no? Que son porosos y que tienen que ver como con prácticas que había, ¿no? Que al principio tenía más que ver con el arte, con una especie de arte ligado a esta idea de ese artista de Capro, ¿no? Y las prácticas contextuales y más relacionales. Entraba mucho lo que tenía que ver con la comunicación y también esa idea como de marketing de guerrilla con el que tratábamos de relacionarnos con otro tipo de ámbitos más extraartísticos. Fuimos echando otras capas que tenían que ver con la antropología, aunque ni siquiera sabíamos lo que era la antropología. Desde el principio era como una especie de acercamiento a las ciencias sociales como muy, muy, muy bastarda. Luego nos echamos otra capa que tenía mucho que ver con la educación, lo que desde CEMOS se llamaba, ¿no?, la educación expandida, todo lo que tenía que ver con la mediación cultural, ¿no?, y con cómo ya definitivamente salirte de ese espacio más de producción artística para producir más ese otro tipo de relaciones o mediaciones. Luego echamos otra capa que tenía que ver como con la innovación y el emprendizaje social, y ahí sobre todo quizás se produjo como una especie de falla, ¿no?, geológica, y es cuando pasamos de ser Amasté a ser Colaborabora, que al principio fue un proyecto y luego se transformó la organización, y ahí entró todo lo que tenía que ver con los procomunes, con la idea esta del P2P, lo colaborativo, que estaba ya antes, pero aquí empezó a coger como mucha más fuerza. A la vez entró otra capa que tenía que ver con pensarnos desde la economía o como parte de la economía social y solidaria. Ahí también entró con mucha fuerza el pensar, el incorporar, ¿no?, o el tratar de ver cómo incorporar los feminismos y todo lo que tenía que ver con los cuidados. Eso vino acompañado de otra capa que tenía que ver con todo lo que eran las tecnologías, o son las tecnologías blandas, y quizá como las capas que tenemos ahora como más cercanas es una de situarnos en el ámbito del diseño, ¿no?, como ser más entendidas desde ahí, desde una idea de diseño trans que tiene que ver, pues, con lo de transdisciplinar, con la idea de transwear, que es con lo que acudimos a aquel primer encuentro de cultura y de ciudadanía con José Ramón Insa, y toda la parte también que tenía que ver con diseño en transición, ¿no? Y luego hay como una última capa que tendría más que ver con la permacultura y lo transbiótico, que siempre la tenemos en el discurso, pero que ahora estamos intentando ver cómo cultivarla más de manera real, ¿no? Y quizá esa sería como una suma de cosas, ¿no?, por las que nos hemos ido moviendo, que están ahí, que siguen estando, ¿no?, que las primeras capas siguen como comunicándose y un poco ya ese recorrido. Oh, wow, Ricardo. qué capacidad de sumar capas, ¿no?, y reinventarse. La verdad que, bueno, yo creo que justamente pedíamos esto, ¿no?, de explicar en 2-3 minutos, ¿no?, cómo hemos ido, ¿no?, sumando todas esas capas, que me han salido 10 o 12, ¿no?, en 20 años. O sea, capa por año, ¿no?, casi, ¿no? Es verdad que no las pierdes, que están ahí, ¿no? O sea, que lo que yo creo que lo interesante es que se van como acumulando y alimentándose unas con otras. Entonces sí que es como esa especie de mezcla o compost, ¿no?, de todo eso, que es lo que creo que va siendo, ¿no? Cuando antes decías que miras para atrás y ves todo lo que has aprendido, es todas esas capas que se han ido acumulando y que van como fermentando, ¿no? Qué bien. Bueno, pues vamos a continuar con Alberto, que está en su despacho en Cartagena y en su despacho del ayuntamiento. Alberto, cuando quieras. Vale, bueno, pues hola a todas, a todos y a todes. Como dice Benito, yo trabajo en una administración pública, en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, y eso creo que es primordial para entender y vertebrar un poco el relato de nuestro proyecto, ¿no? Eso marca la diferencia totalmente con respecto a otros.
Pero también comentaba él que es importante esta visión y que hemos, bueno, que nos compete a todas lo público y que hemos pasado, como todas, estragos que hemos tenido que salvar de maneras muy concretas, ¿no? Respondiendo al pasado, presente y futuro del Mandarache en abstracto, pues yo lo voy a responder en concreto. Esto nace en 2004 en la cabeza del que entonces era el coordinador de juventud, que es Patricio Hernández, que era el coordinador de cultura. Yo me incorporé a la concejalía muy jovencito, con 20 y pocos años, y él estaba rumiando esta idea de un proyecto de fomento de la lectura, así lo llamábamos, dirigido a jóvenes, que tuviera la fórmula de un jurado masivo que fallara un premio literario, cuyos finalistas serán seleccionados por un órgano ciudadano, un grupo promotor, que seleccionaba estos textos entre lo publicado en los últimos años, ¿no? Esta era la fórmula. Y bueno, estuvimos mirando otros proyectos, como el Premio Nápolis, el Mutes Lycéan, otros proyectos parecidos, para remozarlos y hacer una fórmula que funcionara en nuestra realidad. Yo creo que la idea de Patricio estuvo como muy bien apuntada, porque hoy en día el proyecto sigue manteniendo sus órganos básicos tal y como fue diseñado al principio. Es decir, que fue, a pesar de que quiero contar algunos de los aprendizajes que hicimos y que ahora, después de casi 18 años de proyecto, percibo cierta ingenuidad cuando empezamos, creo que fue una ingenuidad acertada. Hubo cosas muy bien apuntaladas y muy bien apuntadas. Una de ellas, la principal, es esta figura del grupo promotor, que está tan expandida y que tan sana es en los proyectos culturales, de un órgano asambleario de ciudadanas, de población voluntaria relacionada con el ámbito en el que trabaja el proyecto, que toma decisiones dentro del proyecto. Eso así nació y así se mantiene, ¿no? Bueno, empezó con 6 personas ese grupo, en una edición cero en la que tuvimos 700 alumnos, y ahora ese grupo tiene más de 50 personas, y en la última edición de los premios, que logramos convocar en 2020, un jurado literario de 6.000 personas jóvenes organizadas en comités de lectura. Ahora mismo el Mandarache tiene el mayor jurado literario del mundo y está aquí en Cartagena, ¿no? En ese sentido, el de la participación en el de este órgano, el grupo promotor, creo que fue una ingenuidad acertada, es decir, creo que estuvo bien apuntado y bien apuntalado. Y luego, también creo que fue un acierto que desde el principio decidimos trabajar con jóvenes la educación lectora, pero sin centrarnos en la literatura juvenil. Es decir, usándola, pero no centrándonos en ella. Y este aprendizaje, con el paso de los años, con el paso de los años hemos aprendido que era una buena decisión. Porque, efectivamente, lo que nos dicen los datos es que la franja más lectora de la población en nuestro país, y en casi todos los países, corresponde a la de personas jóvenes, entre 14 y 24 años. De hecho, hasta la infancia y la adolescencia, casi el 90% de las personas, niñas, niñas, infantes y adolescentes, dedican un 90%, son lectoras frecuentes. Llamamos lectoras frecuentes, que son los estándares internacionales para considerar a una persona lectora, a aquellas que leen libros en su tiempo libre. ¿Vale? Veis que en la infancia y adolescencia es súper alta esa franja. ¿Qué sucede? Que a los 15 años la lectura frecuente cae al 50%. Y según nos insertamos en la edad adulta, sigue bajando. De modo que lo que hemos aprendido es que no, el modelo de educación lectora, tanto la formal como la no formal, en el que vivimos, no está sabiendo insertar la lectura como un hábito cultural que se mantenga en la adultez. Entonces, vimos que esta decisión de no centrarnos en la literatura juvenil, o en la literatura de evasión, o en el entretenimiento, o en estos proyectos culturales, que a veces no es el caso, supongo, de los que están en Cultura y Ciudadanía y de los que yo he vivido, pero promueven la cultura, pues bueno, pues a veces como una coquetería del primer mundo, como un turismo simbólico, no lo sé, ¿no? No sé cómo decirlo. Pero este aprendizaje fue importante. Vale, eso pasado, aprendizaje presente, que es donde estamos ahora, y si cuento el futuro y hacia dónde soñamos, sí, tendría que hablaros de Orillas Mandarache, que es una línea que empezamos a trabajar hace 5 años, una nueva línea internacional del proyecto, a través de la cual 120 estudiantes en Cartagena de Indias, en Colombia, y 120 estudiantes en Cartagena, en Chile, leen y votan los libros finalistas junto a los 6.000 personas jóvenes que componen los comités de lectura del jurado aquí en Cartagena, en España. Nuestro sueño es convertir el Mandarache en un modelo iberoamericano de educación lectora que sea envidiado por otros idiomas y empezar a crear un trasvase de experiencias
en educación lectora entre el profesorado, estudiantes y bueno, y algunas cosas más que os contaré en preguntas más adelante. Yo creo que está bien, he metido un rollo fuerte, o sea que ya dejo a la siguiente compañera. Bueno, gracias, Alberto. Bueno, pues por ir sintetizando cosas que, a ver, las síntesis están, bueno, nos gustan y no nos gustan a veces, pero creo que es un momento también de ir, ¿no?, aterrizando cosas, porque la idea era un poco, ¿no?, dar esas, bueno, compartir esas claves, ¿no? Entonces, la idea de colaboradora, ¿no?, de sumar complejidad, ¿no?, progresiva, ¿no?, a los proyectos, añadimos la voluntad y necesidad como estrategia de resistencia de sumar gobernanza, ¿no?, en el caso de Mandarache, ¿no? Entonces, complejidad más compartir gobernanza, gobierno, decisiones, parece que nos, ¿no?, como que se posicionan como aspectos clave, ¿no?, de esa, ¿no?, de ese espacio también de adaptación, de resistencia, de fuerza. Y ahora vamos a seguir con Aurora, que nos acompañaba aquí hasta ayer. Ahora está en Madrid, Aurora Adalid, de Zuloarc. Aurora, cuando quieras. Muchas gracias. Pues yo me siento muy identificada con lo que ha dicho Richie, de la suma de capas de complejidad con los orígenes del estudio, pero un poco diferente. Por un lado, porque somos menos intelectuales, y por otro, que es la condición de apertura del colectivo, es decir, las primeras personas que habitamos el nombre de Zuloar, identificábamos no como un colectivo, sino como un nombre que borraba nuestra autoría, empezamos a juntarnos y a firmar con ese nombre en nuestro periodo universitario, hace ya 20 años. Pero como es un colectivo abierto, el inicio del colectivo, digamos, empieza con cada incorporación. Y los inicios van cambiando, digamos, con las personas, porque cada vez que entra alguien, claro, para él es una experiencia nueva, o para ella, pero para el resto del colectivo también, porque se transforma mucho con cada una de las personas que entran. Y decía lo de somos menos intelectuales, porque, digamos, sí que en ese momento original, digamos, de hace 20 años, estábamos muy en la convicción, muy inocentes, muy jóvenes, pero con una sensación muy potente de que estábamos en la universidad, decía un compi, perdón, que estamos aquí para formarnos, no para conformarnos ni que nos conformen. Entonces, estábamos mucho con una sensación de inquietud de necesitar construir una forma de relacionarnos entre nosotras y con la profesión que no era la que veíamos cada día en nuestro día a día. Digamos, no teníamos referentes a los que nos quisiéramos parecer. Admirábamos a personas, nos gustaba su arquitectura, nos gustaban como personas, pero era como no nos encajaban demasiadas cosas. Y entonces, de forma, yo creo, como ingenua y muy basada en el hacer, fuimos posicionándonos respecto a algunas de ellas, y pequeños posicionamientos se convirtieron al final fuimos tomando conciencia de que habían sido decisiones muy trascendentes luego para constituirnos como colectivo y para ser como una comunidad que lleva tanto tiempo trabajando junta. Pero sobre todo se basaba en el hacer, en el aprender haciendo. Y trabajábamos mucho como con lemas, así como Ricardo, por ejemplo, tiene esa capacidad de ir explicando una suma de capas que van dando complejidad y mucho contenido a los proyectos. Nosotros íbamos trabajando, yo creo que muy por lemas, nos íbamos haciendo proyectos en torno a cosas que nos inspiraban o que necesitábamos redefinir, y después iban sedimentando en el tiempo y íbamos enterándonos de lo que estábamos haciendo realmente. Pero recuerdo como incorporar, por ejemplo, o sea, que nos fuera más cómodo hablar de los Pokémon que de determinados tipos de arquitectura. Y hablar de criar en vez de crear. Hablar de la transparencia es lo que circula. Azor Trank con Zuloarc, de Darwin a Pokémon, copiar no es robar. Como que de repente, como pequeños lemas, nos hacían conectar entre nosotras, porque nos llevaban a un lugar distinto del que se nos presentaba. Entonces, como juntas empezábamos a hacer, y poco a poco se ha ido consolidando en un espacio de trabajo. Pero esos lemas, esas preocupaciones, o esa necesidad de redefinir cosas, ha ido cambiando, claro, a lo largo del tiempo y a lo largo de las incorporaciones. Porque eso, Jacobo está allí, nos llevamos 10 años más o menos. Y claro, los retos, digamos, a los que nos enfrentamos son radicalmente distintos y los incorporamos como propios.
Entonces, un poco viene de los inicios, un poco vienen de esa mezcolanza de unir fuerzas, digamos, para, no sé, como un ejercicio de autodeterminación compartida, digamos, como para encontrar nuestro lugar, pero juntas. Bueno, por darte, ¿no?, continuidad, Jacobo. Yo voy a empezar diciendo que más allá de los 20 años o de por qué un grupo de personas, más allá de un colectivo y demás, no ha desaparecido, ¿no? Es porque, como decía Lola Flores, es como una piedra dura de Chipiona y por mucho que le zaranden, nadie sabe muy bien por qué, eso se vuelve como moléculas a juntar, sin quererlo, ¿no? Y entonces, dentro de todas las capas que hablaba Richie, me interesaba porque al final las capas hacen mucho, mucho, pero, o así es como lo entiendo yo, el Zulo, aparte de por lemas o por una iconografía que cada uno de todas ellas podían tener en común, ha ido como en esas capas, ya ha sido como tirarse, no sé, cubos del todo, de todo, y entonces al final es como una todología que muchas veces es muy difícil de definir, porque me ha dado mucha envidia cómo Richie ha hablado de las capas, pero muy bien definidas. O sea, las capas estaban esta y esta. En el Zulo, al final, empezamos y es que podemos hablar hasta de tasaciones, ¿no? Entonces, es como Zuloar, que está aquí, puede hablar también de tasaciones dentro de estos contextos, ¿no? No sé, yo les conozco desde hace 10 años y al final esa suma de capas ha sido también porque yo he entrado y he aportado mi visión con respecto a qué es lo que quiero yo con respecto a mi vida, no con respecto solamente a la de ellos, ¿no? No sé, me molaba, ¿no?, lo de Zular, hacemos tasaciones y otras tantas cosas. Bueno, pues yo me quedo con esa idea, ¿no?, de agarrarte a categorías que son válidas para la organización, ¿no?, y que sirvan como leitmotiv, como lema, ¿no?, como horizonte, y también con la... O sea, eso me parece muy válido, ¿no?, para buscar, ¿no?, ese destino al que quieres llegar, que puede ser cambiante también, y por supuesto incorporar gente nueva, sabia nueva, ¿no? Me parece fundamental para reverdecer, ¿no?, para, ¿no?, reverdecer los proyectos, ¿no?, darles, ¿no?, en fin, otros... El conectar también a nivel intergeneracional me parece clave, ¿no?, y incide en esta idea de poder conectar con gente joven que está apegada a los hechos de otra manera, ¿no?, ni mejor ni peor, de otra manera. Y entonces esas dos ideas también las sumamos ¿no?, a esta voluntad de sumar, ¿no?, y de sumar, en fin, remedios, ¿no?, que decía Susana, ¿no?, ayer. Susana. Sí. Pues sí, ¿no?, que como que estábamos justo, ¿no?, con que esta cuestión de los retos y de compartir el cómo hemos llegado hasta aquí, pues que podía ser una mesa de compartir remedios y trucos, ¿no?, para poder resistir. Y no sé si queréis que comente un poco, ¿no?, hasta por dónde hemos comenzado. Quizá de todas las entidades que estamos aquí, pues somos... O sea, como asociación Grigri, pues llevamos 5 años, pero hay mucho trabajo previo que de alguna manera hizo irremediable, ¿no?, que comentaba ayer Rafa a Torno, ¿no?, que las cosas a veces las haces porque no podías hacerlas de otra forma, ¿no?, y tiene que ver mucho con habitar otros territorios disciplinarios, desde la arquitectura, el diseño, la cooperación, la investigación social o la antropología, pero tiene mucho que ver también con habitar otros territorios, ¿no? Desde Grigri hemos tenido la suerte, y yo personalmente, de haber currado, trabajado en países más allá del nuestro, entre Mali y Senegal, de manera como permanente, y 5 años y a la vuelta de Madrid, ¿no?, después de todo lo que ocurrieron en 2011, ¿no?, y esa pregunta de ese mundo común y ese mundo compartido, pues desde Grigri era como intentar proponer entornos de posibilidad en los que pudiéramos trabajar desde lo que existe, desde el reconocimiento a otro tipo de saberes, otro tipo de prácticas. Y en el caso concreto del programa, ¿no?, que surgió, que de alguna manera da nombre a nuestro colectivo, que es Grigri Pixel, ¿no?, que fue con Medialab Prado y con la Agencia de Cooperación Española, era como intentar proponer o dar lugar a un programa de cooperación cultural que fuera del sur al norte y que abriera la posibilidad de imaginar otros modos de habitar la ciudad, en este caso la ciudad de Madrid,
con experiencias situadas de agentes de países africanos, ¿no? que tiene como un trasfondo de desigualdad y era como pues eso, pues dar esos espacios de posibilidad y de vinculación entre perfiles de personas que si no hubiera habido esta propuesta, ¿no? que consistía un poco en reencantar espacios urbanos produciendo este objeto mágico que era este gris y que luego tuvo derivas trabajando mucho con cuestiones más cotidianas o domésticas como era la cocina, ¿no? Como el trabajo que estuvimos haciendo para Imagina Madrid con las cocinas, ¿no? Con Cocinar Madrid o con espacios más, con una metodología de alguna manera vinculada a Media Las Prado como los laboratorios ciudadanos, como el trabajo que hicimos en Playa Gata, en Fuencarral Experimenta, donde el aspecto lúdico, el aspecto de encuentro, el aspecto para nosotros primordial de hacer sentir bien a la gente por el hecho de estar, ¿no? Como esa cuestión de hospitalidad que recogéis también en los retos, pues nos parecía como básico para que la cuestión de problematizar nuestra ciudadanía, ¿no? Cultura y ciudadanía, qué tipo de agente, qué tipo de perfil de persona está dentro de esos espacios de participación. Y por terminar, en Grigri pues es un poco quién falta, ¿no? Y por qué falta, y no tanto por una cuestión de integrar al otro, sino por descentrar nuestra mirada, ¿no? Que muchas veces creo que a veces estamos muy normal, ¿no? Como dentro de nuestros mundos, y nos gusta mucho pues eso, romper esos marcos, ¿no? Para generar como esas grietas que nos posibilite. Pues eso, imaginar, creo que ahora más que nunca, como se dice ahora, es necesario. Y en retos así un poco de concretos, pues claro, nuestra manera de trabajar tiene mucho que ver con lo material, con encontrarse, con tocarse, con cocinar, con comer juntos, y la pandemia lógicamente ha sido como un momento como muy de quiebra, pero sí que nos ha dado la posibilidad pues eso, de necesitarnos, y bueno, de ahí viene también un poco el trabajo de la REA, que es un trabajo colectivo con otras entidades. Y bueno, y de ver de qué manera también lo digital ha posibilitado pues prototipar o acompañar otras comunidades de aprendizaje en otros territorios y bueno, y ahí estamos en ello. Bueno, pues también me quedo con, bueno, si me equivoco me corregís, pero bueno, son mis conclusiones así un poco por ir avanzando en el, ¿no? De forma propositiva, ¿no? La necesidad de buscar esa hospitalidad que también ya mencionábamos, ¿no? Y también eso que has dicho de buscar a quién falta, ¿no? Uh-huh. A quién no estamos llegando para, ¿no? Explorar por ahí, ¿no? Entonces, esa necesidad de incluir, de integrar, de, ¿no? de ampliar un poco el radio de acción, pues bueno, me parece también fundamental, ¿no? Para poder, ¿no? Plantearte nuevos retos, ¿no? Como productor y gestor, sí. ¿No? Y no solamente como integrar al otro, ¿no? Sino justamente poder, gracias a esa conversación, mirar las cosas desde otro lugar, como claro. Persona que acoge, ¿no? O sea, no tanto de una perspectiva integradora, claro. Sino más crítica, ¿no? Más sí, sumar enriquecer, ¿no? Sí, sumar puntos de vista, ¿no? Sí, diversos, exactamente. ¿No? Pues bueno, gracias Susana y Agriri Projects. Continuamos con Flavia Introzzi de Hablar en Arte, que también han cumplido 20 años. ¡Qué uf! Sí, bueno, yo represento Hablar en Arte. Es una asociación cultural con sede en Madrid y efectivamente el próximo año van a ser 20 años. Oh. Y en realidad es difícil, bueno, mirando para atrás, claro que nace con esa necesidad, ¿no? Siempre tiene que haber una necesidad clara en un proyecto y en aquel entonces eran tres compañeros de la Universidad de Historia del Arte que trabajaban en proyectos vinculados entre públicos y contenidos, sean exposiciones, sean contenidos vinculados con la radio del círculo, ¿no? Esa necesidad como de salir más allá de lo objetual. En Hablar en Arte, efectivamente, yo siempre lo veo como un calidoscopio, ¿no? Como que es una estructura que al final habilita y posibilita, es un organismo vivo con todo lo bueno y lo malo de aquello. En ese sentido, estamos mucho menos amparados en dogmas o en discursos y mucho más vinculados con la práctica. Y entonces, dependiendo cómo los distintos agentes pueden estar en diálogo con una parte u otra de lo que es Hablar en Arte, ¿no? Y también la importancia de las personas que componen este colectivo.
Seguramente ahora llevamos 5 años que hemos hecho un recorrido que creo que es importante para las iniciativas independientes, que cuando hay un cambio de sus fundadores, al día de hoy ninguno de los fundadores de Habla en Arte es parte del proyecto, ¿no? Y esa posibilidad de continuar, ¿no? Cuando los organismos son lo suficientemente sanos en ese sentido de que habiliten, ¿no? Que habiliten como a las personas realmente para que puedan cada uno tener su desarrollo dentro de esa estructura y que no estén tan personalizados. A veces ese ímpetu personal que hay en algunos proyectos, que cuando la persona ya no está, pues el proyecto tiende a desaparecer, ¿no? Eso es un problema a veces de nuestro sector. Y yo creo que ahora en el presente estamos más que nunca. Antes yo decía que Habla en Arte deambulaba grietas, ¿no? Como zonas grises entre el circuito comercial y el institucional. Pues ahora son todas arenas movedizas, ¿no? Haciendo un equilibrio, como un equilibrio en movimiento, ¿no? Hay que encontrarlo, ¿no? Y ese equilibrio en movimiento es reconocer distintas partes también de tu cuerpo, ¿no? De cómo estamos conformadas. ¿Qué zonas están esos músculos que quizás están débiles cuando intentas hacer equilibrio, ¿no? Entonces, ahí reconociéndonos a nosotras mismas cómo estamos, hablo también en plural femenino porque hoy somos más mujeres en Hablar en Arte que todo lo contrario que sus inicios, y haciendo ese ejercicio de imaginación radical, ¿no? Que también es muy necesario. Esa imaginación radical, claro que tiene que estar acompañada luego de condiciones legales, jurídicas, que la acompañen, ¿no? No todo puede ser, hay que ser capaces de cambiar las estructuras, y eso lo hacemos a nivel interno. Seguramente para nosotras a futuro uno de los desafíos son nuevos modelos de gobernanza a través de los propios integrantes de Habla en Arte que se suman. Y muchas veces cuando pienso como cuáles son nuestros contenidos, qué hacemos, ¿no? Estamos mucho más creo que interesadas por los procesos y las formas de hacer, más que por los contenidos en sí mismos. Pero siempre estamos como habilitando formas de generar comunidad. Creo que es eso un poco lo que nos identifica en todos los proyectos que estamos llevando a cabo en los últimos años, ¿no? Y muy atravesadas en este momento por nuestras propias experiencias vitales, como puede ser la maternidad o la crianza. Entonces, últimamente hemos estado volcadas a la infancia muchísimo, a proyectos como de autonomía, de infancia, también por todo este giro político, ¿no? Como muy, que va muy directo a la educación. Entonces, creo que ese es un ámbito de resistencia muy importante. Bueno, pues es muy bueno, revelador y súper emocionante lo que cuentas y cómo lo cuentas, Flavia. Se nota que habéis también, ¿no?, tenido la emoción a flor de piel durante estos últimos meses, como muchos de nosotros y vosotros. Y bueno, por quedarme con una o dos cosas, la idea un poco de estar muy aferrado a la práctica, a los hechos, a lo concreto, que es una cosa que siempre hemos también defendido desde Cultura y Ciudadanía, no aferrarte a los dogmas, sino estar siempre alerta, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también la necesidad que tenemos en los proyectos privados y también en lo público, de sobrevivir a la fundación, ¿no?, al momento fundacional, a los fundadores, ¿no? Y eso nos parece clave también, porque es que si no hay una cesión de testigo, un trasvase de poderes, ¿no?, un apoderamiento, ¿no?, de otras personas, yo creo que los proyectos están condenados a extinguirse, ¿no?, a morir. Y aunque nos duela, ¿no?, reconocerlo. Entonces, esa idea también de la continuidad, ¿no?, más allá del proyecto fundacional, me parece clave también, ¿no? Genial, pues bueno, me parece súper interesante esta primera ronda, ¿no? Y vamos a continuar también en esa misma idea de explorar, ¿no?, pasado y presente y futuro. Y también os quería preguntar por lo concreto, ¿no?, por no solo a nivel general, sino en decisiones concretas, en estrategias precisas de tipo organizativo, jurídico, la que os apetezca, ¿no? ¿Qué pensáis? O decisiones, ¿no? O momentos o reuniones, ¿no? O lo que fuera, ¿no? En lo concreto, aunque nos parezca anecdótico, compartir con todos qué momentos, ¿no?, han sido decisivos, ¿no? ¿Qué decisiones han sido decisivas en la evolución, la supervivencia, en la adaptación, ¿no?, de vuestras estructuras, ¿no?, como proyectos y como personas. Si os parece, seguimos con la misma ronda, con Richie, con Ricardo.
Vale, yo me marco aquí como cuatro hitos, por llamarlo de alguna manera. Uno tiene que ver con la idea esta de hacer con otros, ¿no? Que desde el principio, o sea, saberte parte como de un sujeto como colectivo y ver cómo llevar eso a la práctica, ¿no? Y ser un sujeto colectivo que va desde pensarte como el moho del fango, que es, no es colectivo porque es unicelular, pero tiene una capacidad como de convertirse en un ser como múltiple, ¿no? Y a la vez como pensar en un bosque, ¿no? Porque lleno de como que, en el que ese moho del fango se relaciona con otro montón de seres vivos y no vivos, ¿no? Creo que ahí nosotras desde el principio, o sea, ya desde cuando surgimos muy vinculadas a Artelecu y a los proyectos asociados, esa también una idea como de formar parte, de hacer una bisagra entre esta idea de lo público y lo social, de estar como construyendo esos puentes y esas membranas, ¿no? Pensando también en esa especie como de los otros, como esa especie de sujeto que ahora se llama como también del quíntuple hélice, o como haya que llamarlo. Y luego también pensando en, sobre todo en 2010, que de repente es la primera vez que tuvimos como un presupuesto por anticipado con el que poder planificar y entonces pensar en cómo compartir ese presupuesto con otros agentes con los que hacer cosas, ¿no? Y ahí estuvimos trabajando sobre todo, por ejemplo, con la gente de IP, en empresas del Procomún o en la puesta en marcha de Goteo. Y también, por ya venirme a ese hacer con otras un poco más adelante, pensaría en una decisión que tiene que ver con tratar de estar un poco muy conectadas con lo local y el kilómetro cero. Y ahí pensaría en Wikitoki, ¿no? Como un laboratorio de prácticas colaborativas del que formamos parte en Bilbao. Y luego, por otra parte, pues del último año hasta ahora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el colaboratorio de innovación ciudadana o con la REAC, ¿no? De cómo tratar de pensarte en red. Luego otro hito tendría que ver como con las formas jurídicas, ¿no? Nosotros nacimos siendo una SL y siempre hemos pensado en las formas jurídicas, ¿no? Desde esa, un poco esa idea de la forma, ¿no? En las artes, ¿no? Como algo con lo que componer cosas y con los que problematizar esa composición. Cuando elegimos ser una sociedad limitada al principio, era un poco como estábamos hartos de esta idea de el amor al arte, ¿no? Y también como de la figura individual con la que nos habían educado como artistas. Entonces la sociedad limitada era algo que ponía encima de la mesa esa evidencia de ser una empresa que quiere ganar dinero y que además no somos un sujeto individual, sino que somos un sujeto colectivo. En aquel momento era una forma jurídica que problematizaba cosas y lo que nos pasó con esa forma jurídica es que de repente algo que en principio éramos como una anomalía se empezó a convertir en la norma y casi se convirtió en obligatorio, ¿no? en que los artistas o los agentes culturales se convertían en emprendedores culturales y tenían que empresarializarse. Entonces nosotras también pasamos de ser una SL a ser una cooperativa de iniciativa social en 2013, también como por esa idea de reproblematizar el qué es lo que se podría hacer siguiendo siendo empresa, ¿no? Y otro hito que tengo aquí marcado es, yendo a esto que decía ahora de los lemas, nosotros también usamos muchos lemas y tenemos uno que usamos ahora como claim, que es este de redefinir los qués transformando los cómos, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía Flavia ahora de nosotras poner mucha más atención en los procedimientos, en las gobernanzas, en el cómo hacemos las cosas y que desde ahí se cambien eso que queremos hacer, ¿no? Que quizá al principio era lo contrario, ¿no? Íbamos como con una idea, un qué, ¿no? Como más, a veces incluso panfletario, ¿no? Y luego ya por último pondría como hito la guía de la sostenibilidad, ¿no? Que sobre todo hizo nuestra compañera Rosa, que es la que ponía más en el centro, de un modo, digamos, con la práctica y el cuerpo, lo de poner la vida en el centro, y es una guía de trucos y remedios, ¿no? Como decía antes Susana, que tiene que ver con, vale, pues ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Qué pequeños trucos están utilizando nosotros y otras, ¿no? Y cómo podemos aprender para esa idea, esa frase, ese eslogan de poner la vida en el centro, cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Y con esos cuatro hitos me quedo. Bueno, ahora es más difícil sintetizar, ¿no? Porque cuando vamos a lo concreto son cosas como, ¿no? Difíciles de poner en abstracto. Por lo tanto, bueno, damos de repente el paso a Alberto. Muy bien. A lo mejor antes he pecado de concreto en la pregunta abstracta y ahora peco de abstracto en la concreta. Pero, sí, os pido disculpas. En cuanto a qué aspectos claves, estrategias, sucesos han sido fundamentales para el transcurso y la supervivencia del proyecto durante 18 años, creo que algunos de ellos son bastante abstractos y son sustanciales, ¿no? Están en su definición. Para empezar,
en la base del proyecto está la no separación entre cultura y educación, entre arte y didáctica. Eso para nosotros es todo el mismo torrente, claramente, y creo que eso marca un espíritu del proyecto que lo ha hecho navegar por muchas tormentas de una manera muy positiva. Nosotras teníamos clara una reafirmación en las políticas de juventud y de educación para la participación, en activar procesos de toma de decisiones, y que no estábamos haciendo esto para que las librerías vendieran más libros, las autoras vendieran más libros y las bibliotecas hicieran más préstamos, cosa que nos parece un mundo súper deseable, pero no lo hacíamos por eso. Nosotros hemos aprendido con el paso de los años, desde aquella ingenuidad acertada, que tiene muchos, hemos empezado a llenar algunos sintagmas y enunciaciones huecas que todas tendemos a soltar por nuestra boca cuando hablamos de leer. Leer es vivir más vida, las sociedades lectoras son más participativas. Son unas frases que ya por manidas casi están vacías. Nosotros las hemos llenado con nuestros propios contenidos y hemos aprendido por qué tenía sentido lo que hacíamos, ¿no? Pues que tenía sentido porque todo nuestro pensamiento es lingüístico, nuestras relaciones están basadas en el lenguaje, nuestros afectos y cómo los nombramos están basados en el lenguaje. Es decir, que tener sociedades que están bien educadas en lo lingüístico y que tienen la capacidad de crear su propio relato para enfrentarlo a la realidad, que son capaces de comprender una realidad que cada vez es más compleja y necesita respuestas más afinadas, todo eso son competencias lingüísticas. Nosotras intentamos educar en la lectura porque leer es organizar tu mirada, ¿no? Y aprender a hacerte buenas preguntas sobre tu felicidad, sobre tus problemas, los problemas del mundo, preguntas sobre ti y sobre nosotras, ¿no? Eso yo creo que ese espíritu del proyecto nos ha hecho navegar muchas cosas muy bien. Luego hay algunas concreciones, por supuesto. Por ejemplo, el grupo promotor, ¿no? El hecho de esta gobernanza cultural ciudadana, esta importancia, poner en el primer lugar del proyecto a la figura mediadora, a la figura educadora, y ponerla en la toma de decisiones del proyecto. Y con una intensidad tal que ha hecho que todas las que estamos en el grupo promotor cambiemos como lectora. Hemos cambiado muchísimo y lo reconocemos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Compartiendo. Nadie puede aprender a leer por sí sola. Bueno, hay algunas personas autodidactas e increíblemente inteligentes. No es nuestro caso. Es con otras personas que tú aprendes a leer. Es cuando aprendes a hacer preguntas a un libro con ojos de otra persona, ¿no? Y ahí nos sentimos muy orgullosas porque hemos aprendido que nuestro proyecto se ha llenado de autenticidad cuando nos ha cambiado a nosotras mismas, a las personas que estábamos dirigiéndolo, ¿no? Y algunas concreciones más, pero me voy a ir a una última abstracción, y es que Mandarache es un proyecto que está en la periferia, de hecho está en la periferia de la periferia, ¿no? Estamos en Cartagena, que ni siquiera es la capital de la región de Murcia. Murcia sí, el sitio de los chistes. Y durante años, durante los primeros años, hicimos enormes esfuerzos por intentar llegar al centro, por intentar salir en el país. Volcamos muchísimas energías en la comunicación. Intentamos tener redes sociales por todos sitios y comunicar y trabajar hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Y bueno, vino una crisis financiera que fue brutal y que arrasó proyectos de la administración pública muy consolidados y que tenían mucho sentido, y a la que nosotras sobrevivimos. Vino y otras crisis, ¿no? No solo la pandémica, la actual, vivimos desde hace décadas en una crisis de las humanidades muy visible, ¿no? Y nosotros decidimos en un momento determinado desacelerarnos hace años, no pensar desde la urgencia y el ruido, desterrarlas completamente y cuidar nuestro jardín. Dejar de invertir tanta energía en estar fuera para cuidarnos nosotras. A partir de ahí se triplicó el número de centros de enseñanza que participaban y de profesorado que se activaba y se incorporaba al grupo promotor. Pudimos arriesgar en pequeñas acciones o grandes acciones, pudimos aprender, pudimos tomarnos el tiempo de participar. Al final la literatura es un intercambio de tiempo. Es decir, que acomodarnos en la periferia nos hizo ver que, bueno, pues el margen es más ancho que el centro, y aquí estamos en nuestro paraíso lector. Quien quiera venir a vernos, que nos vea, pero no nos vamos a esforzar más en cortarlo.
También es cierto que ser un proyecto de la administración pública que te da unas partidas bastante estables, aunque en todas las crisis, por supuesto, y recortes fuertes, te permite hacer esto, ¿no? O sea que sabemos que en ese aspecto somos privilegiadas. Y hasta aquí el relato, otra vez. Bueno, pues gracias. La verdad que, bueno, así es una cosa que a mí siempre me interpela mucho, que es que la complejidad tiene que tratarse también desde lo lingüístico, ¿no? Es decir, al final, el mundo que tú describes o en el que eres capaz de pensar tiene que ver con las palabras con las que lo expresas, ¿no? Y describes, ¿no? Y bueno, esto ya lo decía Wittgenstein, ¿no? Hace casi un siglo, ¿no? Y es súper interesante desde el educativo trabajar y del lenguaje trabajar en esa visión compleja del mundo que hemos abordado aquí estos días también. Y bueno, me quedo también con esa idea, ¿no? Y la posibilidad de formar, ¿no? Estirar, ¿no? Como un chicle también el lenguaje, experimentar con torno a esas formas también lingüísticas para describir realidades nuevas, me parece muy bonito. Aurora. Pues yo diría, por ejemplo, conectando con lo que dejaba ahí Jacobo de cuando él se integra en Zoroark y cambia a Zoroark desde los intereses de su propia vida, porque realmente ese cúmulo de decisiones que hemos ido tomando tienen mucho que ver con esas decisiones personales que hemos ido tomando a nivel personal las personas que componemos un poco el espacio Zoroark. Y así como hitos, claro, como veníamos de la universidad y de una situación muy privilegiada de estar estudiando en la ciudad, en casas de nuestros padres, como protegidos, uno de los primeros hitos importantes para nosotras fue tomar la decisión de hacer profesionalmente lo que estábamos haciendo como activistas y estudiantes. Asumir la responsabilidad de ganarnos la vida así y de construir una red para que cada una de nosotras pudiera buscarse la vida así y poniendo mucho el foco en cuidar las vidas las unas de las otras. Eso, no, ni pensando en feminismos, ni en cuidados, ni en nada por el estilo, ¿eh? De una forma absolutamente ingenua, pero desde el convencimiento de que, bueno, nos habíamos conocido muy pronto y que las obsesiones o a donde la vida llevara a cada una de nosotras era importante también para el resto. Y nunca y lo que teníamos que hacer era ir adaptando la estructura un poco a esos vaivenes de la vida o a ese fluir. Y en ese sentido, claro, pasamos bastante de un proyecto que tenía mucho que ver con el activismo y la comunicación, pues pintadas, hacer como intervenciones que mostraran que pensábamos que era posible otra realidad, digamos, de hacer más incidencia en esa parte de la comunicación a la gobernanza, en parte porque, claro, construir una red que permita que distintas personas vivan de algo que no está en el mercado, pues es complejo, lógicamente. Y además sin muchas habilidades. Yo, por ejemplo, una reunión nuestra de hace 10 años, se reían de nosotros nuestras compañeras de espacio, ¿no? Era como de, oh, no, reunión celular. Podíamos estar ahí como 5 horas, como gritándonos casi, ¿no? Alguien lloraba, alguien no sé qué, parábamos a comer, nos poníamos cierre. Y ahora, por ejemplo, pues tenemos una reunión de unos 45 minutos los martes, tenemos un espacio de Zoom School para compartir aprendizajes y como no sé qué, como que se ha ido sofisticando nuestra forma de relacionarnos entre nosotras y cada uno de los pasos que hemos ido dando en ese aprendizaje de cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos, cómo nos organizamos, diría que han sido fundamentales. Y luego yo creo que también hay una cosa muy clave en nuestra evolución en ese sentido, que tiene que ver con que Zoroark sigue sin ser una marca, o sin ser algo registrado, sin ser algo que nos importa, es un paraguas. Es esa red que nos permite las unas a las otras meter todo el dinero que ganamos en nuestras distintas actividades en un pote y repartirlo para sostenernos. Y eso hace que la diversidad de proyectos sea muy grande, que en función de que alguien se interese más por las ciencias sociales, alguien se interese más por el mundo del arte, alguien se interese más, vaya como trayendo matices, trayendo dineros de distintos mercados, digamos, trayendo como distintas cosas al colectivo. Y luego que Zoroark, o sea que quienes nos sentimos Zoroark a día de hoy, también somos Matrioska, que es una cooperativa que hemos constituido, una cooperativa de trabajadoras autónomas que hemos constituido hace solo 3 años,
pero también es Ultrazul, pero también es Sprefe, también es Ucrania, también es cada uno de los proyectos en los que nos involucramos, también es 15 Muebles, porque al final muchos de los hitos de nuestra trayectoria, como está muy basada en la práctica, tienen que ver con los descubrimientos que hacemos a través de los proyectos y de las personas con las que nos relacionamos en los proyectos. Entonces, no es tanto como la consolidación de un grupo de personas, aunque se vayan incorporando cosas, sino casi como una cosa que satelita en torno a lo que va haciendo, en torno a las personas que se reúnen todos los martes y quieren estar juntas, y en torno a los demás. Entonces es como una cosa un poco difusa, que siempre nos preguntan cuántos sois, pero cuánto no sé qué, siempre la respuesta sorprende, no sé si la gente piensa que somos menos, que somos más. Pero realmente es que, a pesar de que es una estructura muy sólida, porque para empezar nos garantiza vivir de forma precaria, pero vivir de esto a un número considerable de personas, a la vez es una cosa muy difusa. Entonces esas son como decisiones tanto de gobernanza como de estructura interna que requieren mucho esfuerzo, muchas horas de cuidado y muchos de estos, pero digamos que nos haya... Nos, pero no, como decisión trascendental, digamos que creo que la única es que nos merece la pena ir sofisticando cómo lo hacemos, porque los proyectos después pues, son lo que se pone en el centro y lo que nos, de lo que sacamos muchos aprendizajes, pero son una excusa para probar otras formas de seguir haciendo, digamos. Son como espacios de aprendizaje, no el objetivo final. Y claro, también como decía Jacobo, ¿no? Como de las pocas cosas así como que nos unen muy fuerte es relacionarnos con problemas reales, no con problemas como muy intradisciplinares, pues van cambiando y se van adaptando a las obsesiones y a las vidas de cada una de las personas que estamos aquí. Y un poco el modo del fango, por ejemplo, también es súper referencia para nosotros en ese sentido. No sé cómo lo deja con... Es que no sé qué añadir, o sea, como que... Es muy difícil dentro de la incertidumbre de una cooperativa como puede ser Zurbark, o entiendo que cualquiera de nosotros, ¿no? No pensar desde la urgencia. Es que me ha gustado mucho eso, pero es como imposible. O sea, a mí se me hace cada día más difícil no pensar desde la urgencia cuando sabes que tienes un grupo de personas, de 11 personas, que sostener. Porque hay 11 personas que a mí me están sosteniendo, vamos, diariamente. Y yo estoy intentando sostenerlo, ya sea a través de tasaciones o a través de rescatar rótulos o a través de una consultoría, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, no, o sea, que no quería añadir más porque Aurora lo ha explicado fenomenal. Es como muy imposible y utópico seguir entendiendo que hay un grupo de 11 personas sosteniéndose constantemente en la cual en lugar de jerarquías no son ni fluidas, es como... O sea, ¿quién respecto a quién? Porque mis proyectos son míos, pero acompañados por ellos. O sea, yo hago una obra de teatro mañana y la hace Jacobo Cayetano. Pero quien me sostiene detrás son mis compañeras, ¿no? Entonces, no sé. Nada, voy a pasar la palabra a Susana. Sí, no, bueno, a mí me gustaría, pero, bueno, ¿no? Pero subrayar esa... Nadie, es muy difícil de entender, o sea, como de decir, pero de verdad. Pero esa es una inteligencia creo que muy sutil, ¿no? De la que habláis, ¿no? Y según escuchaba hablar a Aurora, ¿no? También, y bueno, antes a Richie. Y me acordaba un poco de alguna de las citas que hemos metido al principio del programa, ¿no? Que es la inteligencia esa vegetal, ¿no? De la que habla Mancuso, que dice que no... No encontrarás ningún tipo de jerarquía, ¿no? Entre las plantas porque son organismos completamente descentralizados y difusos, ¿no? Y por eso son increíblemente robustas, ¿no? Le puedes cortar, ¿no? El 80 por el 90% de su cuerpo y vuelven a emerger, ¿no? Entonces, esa inteligencia que no es humana, que es vegetal, pero que vosotros de forma consciente e inconsciente aplicáis a vuestro trabajo, es lo que permite también dotar de, ¿no? de capacidad de resistencia y adaptación, ¿no? a vuestra sí. forma de trabajar. Flavia lo ha comentado, que es como los fundadores ya no están. Entonces, ahí, bueno, me he acordado como de qué es con respecto al Zulo los fundadores del Zulo. Pues Aurora estaría por allí, había tropecientas personas, Ramón, y mucha gente se ha ido yendo, lógicamente, ¿no? Y como de repente entras yo, Natasha, y decimos, hola,
20 años, o sea, yo también tengo 20, llevo 20 años en Celular, ¿no? Esa facilidad y al mismo tiempo que esos relevos y que no sea continuista todo el rato, ¿no? Aunque vamos, hay unos vicios que habrá que ir arreglándolos poco a poco, y eso lo sabemos. Pero es, bueno. Susana. Pues bueno, en nuestro caso de los logros o decisiones, ¿no? de la que te sientes que tiene un cierto sentido con todas sus complejidades y dificultades de seguir trabajando, ¿no? Dentro del entorno del proyecto de Grigri, pues mucho es el que siempre hemos apostado, ¿no? por cuidar los procesos, pero también como cuidar lo bello de los resultados de esos procesos participados, ¿no? con perfiles muy diversos. Y de esos entornos, comentaba, ¿no? de posibilidad en los que se marcan nuestros trabajos, que tiene mucho que ver con lo material, ¿no? y con esos talleres de producción, que es generar confianza, ¿no? entre las gentes que trabajan y colaboran dentro de nuestras propuestas, es que luego las personas que han estado colaborando producen, ¿no? sus propios proyectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es gracioso, ¿no? Lucas del Cinorrio, Iris y Ana y Francesca de Galaxia, Adri, que luego fue... O sea, que hay ciertas personas del entorno local que luego han producido sus propias propuestas y que muchas veces dicen, no, es que esto es muy Grigri, y no saben muy bien lo que es Grigri, pero que es esta sensación de sentirte bien en un espacio y sin que se le asigne lo que uno tiene que hacer, ¿no? Sino que se produce una cogobernanza orgánica o vegetal, como, ¿no? en la que cada cual va encontrando su espacio. Y en el caso concreto yo creo que siempre ha habido una apuesta desde Grigri de desdibujar esta línea entre lo social y lo artístico, ¿no? Muchas veces nuestros proyectos artísticos buscan la utilidad, ¿no? concreta de para qué sirve esto en el territorio, con las comunidades. Y los proyectos sociales siempre hemos trabajado el derecho a lo bello, ¿no? a las cosas bien hechas, a no porque lo hagamos con personas que no están habituadas a los circuitos artísticos, su dignidad de lo bello, ¿no? y sus estéticas, ¿no? y de cómo dialogar con ellas. Y en este caso pues, ha sido un trabajo continuado con un centro de acogida que se llama Cercade, desde que hemos trabajado desde el 2018, y que ha producido que chicos que están, porque aparte son chicos, ¿no? que están dentro de este espacio, que hayan trabajado ahora en el proyecto que hemos hecho con el Thyssen, con el Reina Sofía, un botiquín para mi ciudad, y que hayan sido remunerados por ese trabajo, ¿no? que bueno, que entras en una línea de no tienen papeles y todas unas complejidades de ver cómo puedes desde una pequeña estructura dignificar también ese tipo de salida profesional y amplificar, ¿no? que esta gente que viene de otros lugares pues tiene una riqueza, domina 25 idiomas y tiene unas experiencias vitales que son muy ricas, ¿no? volviendo a esta cuestión de quién falta, porque nos puede a lo mejor ampliar nuestra mirada de nuestro entorno. Y por momentos, o sea, para ir cerrando de la cuestión de decisiones, ¿no? que hemos ido tomando, tiene que ver con este trabajo que hemos estado haciendo y que Richie conoce muy bien, de los laboratorios ciudadanos en los que hemos estado involucrando de forma con nuestros cuerpos, ¿no? llevando a cabo estos procesos en el caso de Fuencarral, y de qué manera ha tenido ahora una deriva con esta red de laboratorios distribuidos, acompañando al Ministerio con los laboratorios bibliotecarios o con la Red de Centros Culturales de España de la EFI, y que el signo político de nuestro Ayuntamiento en Madrid no es muy proclive a este tipo de experiencias de proximidad, y de qué manera esto que estábamos haciendo antes en territorio lo estamos desterritorializando, acompañando estos procesos a otros entornos geográficos, ¿no? que es sorprendente. Y luego, volviendo a esta cuestión de estas personas que han estado trabajando o colaborando en nuestros procesos, de esta red con entidades africanas es sobre todo mujeres poderosísimas, Natu en Niamey, en Níger, o Mamakone en Bamako, de que después de haber estado en nuestro espacio de residencia y de trabajo compartido en Madrid, ellas nos han invitado a sus lugares, ¿no? Y ellas han activado una conversación con la agencia de cooperación o con la embajada de igual a igual, ¿no? Y yo creo que eso también nos hace sentir también muy, muy orgullosos. Bueno, pues creo que parecía también que la decisión de trabajar de forma como más distribuida, si cabe, ¿no? de la que se venía haciendo, y incidir en la idea de laboratorio, ¿no? de experimentar con otros, parece que también como se revela como una, ¿no? una decisión estratégica clave para, ¿no? en estos momentos también de dificultades, Total. Poder, ¿no? mantenerse, ¿no? en pie. ¿No? Sí, y
Y en ese sentido, que me falta un poco una de las piezas importantes de la obra, en ese trabajo distribuido de alianzas y de generar relaciones de cooperación, ¿no? Y que ahora las alianzas se habla mucho, es con el REAC, ¿no? que justo en este que aparecemos, o sea, comenzamos a trabajar en ellos en 2020, donde estamos en una pandemia, confinados, donde hay un ayuntamiento que no apuesta por este tipo de prácticas y nos vemos con la necesidad urgente, de la urgencia, de generar un espacio de encuentro y de salir un poco de lógicas competitivas, sino cooperativas, ¿no? y de generar y estructurar esta red, ¿no? Que creo que ha sido también una decisión de nuestra parte con otras agentes que ha sido muy sabia, de la que también estamos contentos de ella. Pues muy bien, seguía con el texto. Es que a mí particularmente me parece súper, ¿no?, revelador, ¿no?, el poder aprender de inteligencias aparentemente inferiores, ¿no? Y decía, ¿no?, la cita, ¿no?, en el caso de un bosque los árboles desarrollan tácticas conjuntas, ¿no?, para frente a las amenazas, y puntos suspensivos y continúa. Mira Internet, uno de los avances más importantes de la humanidad, ta, ta, ta. Esta idea da como una planta y precisamente por eso es tan resistente, ¿no? Uh-huh. Bueno, seguimos con Flavia. A ver, así pensando un poco en quienes nos pueden estar mirando también del otro lado, ¿no? Que, así gente joven que esté empezando y demás, ¿no? Porque a veces es como, bueno, ¿cómo hemos empezado? ¿Qué ha hecho una diferencia? Creo que, aunque yo no era parte de hablar en arte en aquel momento, pero efectivamente un grupo de estudiantes que se juntaba, que en sus ratos libres trabajaba de lo que le motivaba, de aquello que sentía que era necesario, que faltaba. En el 2007 tomaron una decisión, los que eran los fundadores y participantes de la ENARTE, de profesionalizarse, ¿no? Ese momento de la profesionalización, el salto al vacío, dejar un puesto de trabajo fijo, de trabajar en relación de dependencia con otra persona. Y fue un momento, claro, como muy álgido, un año antes del inicio de la crisis, también, cuando había otros presupuestos, ¿verdad? También en cultura. Y bueno, es una decisión, ¿no? Como grupo de trabajo, como había una visión bastante más complementaria, ¿no? De complementar los contenidos necesarios en las instituciones, ¿no? Una visión distinta a la que tenemos ahora. Seguramente que lo que queremos es atravesar las instituciones y hacerlas nuestras, hacerlas más inclusivas, más democráticas en sus contenidos y sus formas, ¿no? Y en el 2008 también creo que, o sea, sin lugar a dudas, la profesionalización fue un hito para la ENARTE. En el 2008 también se incorporan compañeros y compañeras, bueno, en ese caso era un hombre, pero muy importante, ¿no? Como personas que vienen de otros contextos, de otros países, de otras prácticas, con otras culturas, ¿no? El incluir al otro, que a veces el otro, tipo, en ese caso era Soren, ¿no? Un compañero alemán, bueno, esa visión, ¿no? Para mí el día de hoy eso es muy importante, hablar en arte, que se siga manteniendo como estas personas de distintos contextos, ¿no? Como que aporta mucho. Uno no es consciente de todo ese bagaje que trae hasta que lo pone en diálogo, ¿no? Y en las formas de hacer. También hubo otro punto de quiebre muy importante en 2010, cuando Ala en Arte toma la decisión de liderar un proyecto europeo, lo que ahora echa todo el mundo, bueno, arriba para abajo, Creative Europe. Pero en ese momento nadie te invitaba a participar como socio, tipo, era como levantando la mano desde Madrid, che, acá, no sé qué. Bueno, o te lanzabas al vacío con el paso inicial, o eso no iba a suceder. Y claro que ahí, por ejemplo, influía mucho que había una persona que hablaba más idiomas, ¿no? Todas estas cuestiones que hoy en día quizás ya no somos tan conscientes, pero que son importantes. Y ese fue un momento muy importante. Eso significó que el único momento que casi hablar en arte va a quiebra, ¿no? Como uno no era consciente que no era solamente un acto de valentía, sino un acto que te estás asumiendo las cuentas de todos tus socios. Y con estructuras tan pequeñas, claro, el riesgo es muy grande, ¿no? Tipo, había un ímpetu muy grande llevar a cabo sin ser tan consciente de los riesgos. Luego, también en 2007, creo que para nosotros fue muy importante, en 2017, en ser parte de una red internacional, ¿no? Siempre estamos metidas en esta cuestión de generar redes, de montar redes, reactivar redes, pero una red de espacios independientes a nivel europeo, que lleva más de 35 años que está en funcionamiento, que es Trans Europe Halls,
Y para mí siempre es un ejercicio muy importante de ir a ver otras realidades, muchas veces desmaterializadas, ¿no? De por qué pensar esta cuestión que tenemos muchas limitaciones de esto no va a suceder. Es que esto sucede. Hay otros contextos, esas experiencias y la necesidad de intercambiar esas experiencias, ¿no? Y también estos saberes subalternos que están mucho más vinculados con la práctica y con la acción, intercambiarlos, ¿no? A partir de ahí pusimos en marcha varios programas que se llamaban Dinamo y es todo ese conocimiento de allí, tipo traerlo y tratar de contaminarnos, ¿no? Como experiencias vitales de gente que lo ha atravesado, ¿no? ¿Cómo se hace? Y por último, creo que seguramente el 2019, con esto es muy importante, como a nivel creo de políticas culturales, personas que están en ámbitos de tomas de decisiones, ¿no? Que el haber habilitado la cesión de espacios en Madrid, ¿no? Que es algo que hizo Javier Martín Jiménez, y eso se logró en diálogo con Hacienda. No se logró un diálogo con Ministerio de Cultura ni nada. No, se logra un diálogo con esa gente que no estamos acostumbrados a sentarnos a hablar, ¿no? Que son los que... ¿Por qué es importante? Porque son espacios de autonomía, espacios de libertad que se generan ahí. A partir de ahí tuvimos no solamente una cuestión de generar contenidos y los contenidos en diálogo con la institución, en diálogo con no sé qué, sino, está bien, este es nuestro sitio, ¿no? Aquí tenemos nuestra casa, aquí nos encontramos, aquí nos podemos preguntar por la mañana cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo aquí podemos comer. En la pandemia, las comidas que son tan importantes, ¿no? Como espacios de estar juntas y de cortar con esta maquinaria tan vorágine de trabajo que todas tenemos y no logramos escapar. Y ha sido muy importante ese espacio durante la pandemia, ¿no? Como un espacio de poder replegarnos, desde ahí poder hacer pactos de cómo nos queremos encontrar, cómo nos queremos cuidar. A partir de ahí pusimos en marcha un programa que se llamaba Desvío y creo que está bastante claro, ¿no? Como que Desvío nos define mucho, ¿no? Que no vamos por las autopistas y por estos caminos hegemónicos, sino que estamos buscando esos senderos, ¿no? Que ayer hablaban de estos senderos de deseos, ¿no? Esos, están los grandes caminos y después están los senderos de deseos. Y esos espacios para mí representan un poco, ¿no? Esa importancia de tener un lugar también, un lugar físico. Yo les había planteado una tercera, tres preguntas, ¿no? Vamos a quitar una de ellas porque creo que se va contestando, ¿no? Sobre la marcha. Pero antes de pasar a esa tercera pregunta y para cerrar, ¿no? Este diálogo, quería también dar la oportunidad, ¿no? A los que estáis aquí, si tenéis alguna cuestión, ¿no? En torno a lo que hemos hablado hasta ahora, pues poder plantearla, hacemos una pausa y si no continuamos, si alguien quiere preguntar algo. Me dicen que luego, al final, pues venga, seguimos con esta, ¿no? Yo quería añadir, no sé, la importancia de ese lugar físico del que estás hablando, porque creo que es como imprescindible, tanto, o sea, tú que trabajas no solamente en Madrid, sino realmente del norte al sur constantemente, ¿no? La importancia de cómo encontramos esos lugares físicos o a través ya virtual, no tengo muy claro de qué manera, en el cual establecer ese pozo con la gente, porque el Zuluar está en Berlín, en La Coruña y en muchos sitios, y de hecho no nos vemos nunca, más allá de el Internet, ¿no? Y conseguir a veces coincidir todos es como imposible, ¿no? Entonces, esos cuidados con el lugar, bueno, no sé, me acuerdo de lo que, o sea, de hablar en arte y vuestra casita, como lo importante que es para mucha gente lo que habéis hecho allí, ¿no? Básicamente, bueno, lo siento. Para mí ese es uno de los retos, tipo lo tenía apuntado como un reto, ¿no? Como después que hemos pasado por esta etapa máxima de virtualidad, ¿no? Y con lo difícil que es trabajar en determinados contextos, ahora Madrid está siendo un contexto muy árido, no hace falta ni entrar en detalles por qué, ¿cómo nos vinculamos con el territorio? O sea, ha sido un aprendizaje muy grande de la pandemia. Nosotras estamos al lado... Somos la espalda de la Plaza Mayor, el espacio de residencias,
Y ahí es como que uno también, cuando hablamos de despoblamiento rural, también podemos hablar del despoblamiento de los centros urbanos, ¿no? De las capitales. Nosotros nos hemos encontrado con un tejido que finalmente se vio luego de la pandemia, que era, ah, esta es la gente que está en el centro de Madrid, ¿no? Como, y muchas necesidades y muchas urgencias. Y eso es algo que no nos podemos olvidar. Sí. Dicen algunos que, bueno, que gran parte de la pérdida de referentes tiene que ver con haber perdido el espacio físico y el tiempo, ¿no? Que nos roban las pantallas, ¿no? Entonces, volver a esos espacios físicos, sea el espacio de trabajo o el centro de la ciudad al que normalmente te desplazas, ¿no? Que también determina el tiempo, ¿no? El tiempo de tu vida. O sea, en recuperar eso es un aspecto muy saludable también para como seres humanos, ¿no? Y como seres sociales que somos, ¿no? Entonces, recuperar esas coordenadas, esas arquitecturas de espacio-tiempo son fundamentales para volver a encontrarnos, ¿no? Y porque al final las pantallas, bueno, tenemos gente en la pantalla, pero eso es verdad que eso nos desvincula, ¿no? Y nos roba, ¿no? Esa esencia del humano que es estar en contacto, ¿no? Pues vamos a plantear creo que la tercera y probablemente no última pregunta, sí. Pero sí la que teníamos en el guión, que habíamos preparado y consensuado con vosotras, que tiene que ver un poco cómo nos proyectamos ya a futuro, ¿no? En relación a esos retos, desafíos, ¿no? Esos horizontes que tenemos por delante y que dos, tres desafíos, así grandes desafíos, por ir a lo concreto también, identificáis para vosotros, ¿no? También para el sector, pero particularmente para vosotros como organizaciones, ¿cuáles serían, ¿no? Ricardo. Vale, yo voy a hacer una remezcla de las dos preguntas esas que teníamos ahí. Yo como uno de los retos creo que es cuidarnos, ¿no? Cuidarnos en el mientras tanto, ¿no? Creo que esto, o sea, que no es que la pandemia haya llegado y estamos, o sea, nosotras, así como decía Blanenarte, estuvimos una vez a punto de quebrar. Yo creo que nosotras hemos vivido quebradas casi todo el rato. A la vez que más a punto estuvimos de desaparecer fue en 2014, que publicamos un texto que se llamaba Estamos en coma, ¿no? Y que coincidió, me quiero acordar de un evento que hubo en Burgos que organizaba Araceli Corvo, que le quiero mandar un beso, y que tenía que ver con la necesidad de compartir con otras que estabas a punto de desaparecer continuamente, ¿no? Porque además, como a veces somos proyectos que tenemos como una imagen simbólica construida que parece que todo funciona cuando casi nunca nada está funcionando, ¿no? Entonces, creo que ese cuidarnos en el mientras tanto es muy importante. Pienso en todo el trabajo que hicimos con CEMOS en el proyecto y con Rubén Martínez en el proyecto de Copilov, ¿no? Que en la segunda edición tenía un título que me gusta mucho, que es Las vulnerables, una multitud que arde en el infierno de la vida, ¿no? En la lucha de la vida. Creo que esa idea de cómo ponemos en común esas vulnerabilidades para cuidarnos, ¿no? Y sostenernos juntas, creo que es muy, muy importante. Otra cosa que nosotras llevamos tiempo como repitiéndonos como un mantra a nosotras mismas y hacia afuera, cuando hacemos cosas con o encargos o lo que sea, es un mantra que no conseguimos hacer efectivo, pero que es el de menos cosas más cuidadas. Menos cosas más cuidadas, menos cosas más cuidadas, menos cosas más cuidadas. Incluso tratar de hacer como una moratoria en el hacer. Parar, ¿no? O sea, necesidad. Que creo que lo que pasó el año pasado con la pandemia, lo interesante es que nos obligó a parar. O sea, como no tenemos una capacidad por nosotras mismas de decidir parar, de entrar en barbecho, ahí de repente se nos forzó externamente hacerlo, y de ahí empezaron a surgir como cuando estás parada pasan otras cosas, ¿no? Te das cuenta que de repente que tienes la circulación de la sangre o que respiras o cosas así, que mientras estamos en la exigencia y la autoexigencia del hacer no suceden, ¿no? Entonces quizá, yo qué sé, yo siempre me imagino cuando estoy preparando subvenciones, como a mí me gustaría que me den una subvención para no hacer, ¿no? Y ahí buscando una fórmula, por llevarlo a una fórmula aritmética, ¿no? O sea, cuando estamos formulando proyectos, pensar en, vale, ya lo has formulado y tú lo miras y dices, joder, qué bien me ha quedado este proyecto, qué maravilla. Pues venga, dividir por dos la cantidad de actividades y multiplicar por dos el presupuesto, ¿no? Como un ejercicio a hacer. Y luego, por último, una cosa que, escuchando estos días, ¿no? Todas las presentaciones, lo que contamos, ¿no? Creo que tenemos que... El otro día, escuchando a Belén Gopegui, me gustaba una idea esta de repetirlo juntas, ¿no? Me siento un poco todo el rato como una especie de pantalla cíclica, ¿no? Que me decían que soy un poco boomer porque ya no hay pantallas en los juegos, pero me da lo mismo. O sea, yo me veo que estamos atrapadas ahí en un bucle del que no conseguimos salir, del que sabemos, ¿no?, dónde pueden estar los trucos, pero no los ponemos
no nos ponemos a ver cómo superarlos, ¿no? Y para mí ahí habría como un triple ejercicio que hacer, que tendría que ver con articularnos más entre nosotras, que creo que ese ejercicio con la REA, con el colaboratorio, es lo que estamos intentando hacer. Luego creo que hay una parte que tiene que ver también con el compromiso institucional. Creo que las instituciones tienen que comprometerse mucho más y que ese compromiso tiene que ver con las competencias que tienen, imaginar posibilidades de futuro y también con asegurar o tratar de proveer de condiciones como más favorecedoras, ¿no? Que ya sé, Benito, que es difícil, pero creo que hay que hacer un ejercicio más radical en esto. Y luego una tercera parte que tendría que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Con cómo nos corresponsabilizamos entre los agentes diversos para hacer esto. Y cuando pienso en qué es lo que tendríamos que hacer, pienso en que necesitamos como dotarnos de más recursos comunes, infraestructuras comunes, proyectos que hacer en común y quizá por último, como eso, ¿no? Compartir tiempo. Y ya por una última cosa sí que decir, creo que algo que siempre me late, que no tengo ni idea cómo abordar, creo que otro reto sería como ir contra nuestras propias marcas. Creo que las marcas que hemos construido separan más que unen y creo que tendríamos que conseguir destruirlas. Y esos son desafíos. Bueno, pues es verdad que hablamos mucho de futuro, pero como tú decías, bien decías al principio, pues los futuros ni son apocalípticos ni tampoco son salvíficos, ¿no? Y quizá convenga más, ¿no?, vivir en el mientras tanto, en el presente, y bueno, estar, ¿no?, siempre muy apegado, ¿no?, a ese momento concreto, ¿no?, que nos toca vivir. Y lo de las marcas también me parece, bueno, el pensamiento, ¿no?, que es una marca al final, es un eslogan, ¿no?, un pensamiento concentrado en una marca que representa unos valores concretos, también tiene que estar, ¿no?, sometido a, ¿no?, a la destrucción que tú propones, ¿no?, que puede ser también un acto muy saludable, ¿no?, ¿no?, destruir para volver a, ¿no?, a emerger. Pues nada, Richie, muchas gracias y continuamos con Alberto para ver cómo ve el futuro o el presente ya. Pero para entenderlo bien, Benito, aquí estamos reuniendo, esta es la última pregunta, estamos reuniendo... Bueno, de momento sí, a ver, yo creo que sí, es plantear un poco qué propuestas, ¿no?, cómo os veis ahora, ¿no?, y en lo próximo, cercano, porque... El futuro está aquí ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo os veis, cómo os pensáis, ¿no?, como Mandarache? ¿En qué estáis trabajando ahora, ¿no?, por pensar, ¿no?, en casi en el año que viene, Alberto? Bueno, ahora voy a hablar desde el yo y voy a decir que voy a aprovechar para decir que me siento frustrado y he estado a punto de tirar la toalla varias veces y rozando el abatimiento durante largos periodos. Y percibo a muchísimas personas a mi alrededor al borde de la quemazón extrema y del burnout. La figura primordial en Mandarache es una figura docente, educadora, profesorado, básicamente. No os quiero contar cómo está el profesorado. Es horrible. Entonces, desde hace mucho tiempo, ya lo hacíamos antes, pero lo que estamos teniendo que invertir en escucha, en cariño, en afectos, a pesar de que ya había tejida una confianza, yo tengo amigas dentro del grupo promotor, pero somos más de 50 personas, no todo el mundo tiene esa intimidad, pero creo que una de las cosas que creo que es importante potenciar en Mandarache es algo que ya sucedía de manera natural y extenderlo a todo el proyecto, y es Mandarache como un espacio seguro, un espacio de confianza, en el que poder compartir algunas cosas con personas que a lo mejor no son tus mejores amigas, pero necesitamos... Yo nunca he relatado tanto mi vida personal en espacios profesionales como el último episodio pandémico me ha obligado a hacer. Y igual así he recibido, ¿no? Así que he estado muy triste, pero por otro lado, este frío triste se enfrenta a una especie de deseo y de esperanza de reencuentro y de valor, ¿no? Y en este sentido, creo que nos hemos tenido que centrar muchísimo en esta fase en el autoconocimiento y hemos tenido que deconstruirnos en mogollón de historias. Por ejemplo, para mí es, para nosotros, y
y para nosotras, ¿no? Con las personas del grupo promotor, con las que más intensamente compartimos todo esto, detecto que empezamos a ser y a hablar mucho más de nuestros privilegios, de dónde somos privilegios y dónde somos márgenes, ¿no? Y a deconstruirnos en esos privilegios y a usar los libros para deconstruirnos en esos privilegios. Y me parece súper importante para nuestra conducción del proyecto ser muy conscientes de a dónde nos han llevado o nos pueden llevar nuestros privilegios y a dónde no nos dejan ir, ¿no? En todos los sentidos, desde en qué contenidos vamos a trabajar, cómo descolonizarnos, desblanquizarnos, de buscar las voces lejanas al canon, desde en ese plano hasta en todos los del proyecto. Creo que eso ha sido primordial. Y esto nos ha hecho activar también toda esta maraña de cosas que os estoy contando, que mezclan lo sentimental y lo profesional, nos ha hecho crear también y centrar parte de nuestros esfuerzos, que en Mandrachas actividades siempre han sido las principales hipermasivas. Desde hace un par de años estamos creando muchísimos espacios micro, donde pequeños grupos de personas que pertenecen al proyecto pueden compartir e intensificar sus relaciones de manera más profunda. Creamos un grupo de jóvenes para intentar politizarnos más intensamente, un proyecto de educación para la participación, arrojando miradas lectoras sobre el mundo, que llamamos Experimenta Mandarachi, que hemos mantenido en secreto y no lo hemos contado a nadie ni hemos comunicado en ningún momento. Qué bien funciona todo esto del secretismo para trabajar con jóvenes. Hemos creado una línea de podcast que nos ha permitido el encuentro entre personas que escriben y personas que leen, pero no de manera masiva, sino en pequeños grupos que permitían debates mucho más extensos, profundos y complejos, grupos de trabajo dentro del grupo promotor en torno a distintas cuestiones. Y esto es, este volcamiento hacia espacios micro a muchas nos está salvando y está siendo fundamental. Así que ahí estamos un poco en esos retos. Pero me gustaría, Benito, que luego me dieras tiempo de apuntar un par de retos más. Dentro de estos 25, que pueden ser 250.000, yo quiero apuntar luego un par de retos más. ¿Te los vas a guardar para el final? ¿Sí? Sí. Vale. venga, Aurora. ¿Cómo os veis, o Jacobo? Voy a empezar yo, sí. Apunto dos cosas y le dejo a Jacobo la responsabilidad de hablar del futuro. Apunta, ¿te parece, Jacobo? No, pero ¿no ibas a decir algo ahora? Sí, bueno, sí, sí. Yo solo quería apuntar como dos tensiones que tienen más que ver con el presente que con el futuro, que creo que Jacobo es que es más propio para hablar de él. Que tienen que ver una con esto mismo que decíais, un poco esa sensación de ser como una familia sin una casa común en este momento, a pesar de intelectualmente y en la práctica haber trabajado como un colectivo distribuido durante mucho tiempo y haber sabido construir herramientas para trabajar de forma distribuida, sí que estamos en un momento de tensión en el que nos falta también como esos espacios de intimidad en los que compartir las vulnerabilidades, en los que aprender a parar juntas, compartir ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también una trampa, digamos, de ir acumulando experiencia que tiene que ver con esa idea de cada vez sentirte más cómoda en la complejidad pensando, dando por supuesto que entiendes cosas que están pasando, ¿no? Entonces, es una tensión estar todo el rato intentando hacer como más eficaz trabajo, más eficiente para poder tener más calidad de vida, dedicar menos horas de trabajo al trabajo, ser capaz de tener las horas mejor remuneradas, digamos, para poder liberar espacio para que aparezcan otras cosas en tu vida y seguir practicando esa mirada de la principiante que mira el mundo con sorpresa, que se deja fluir, que se deja llevar, que aprende de las otras en vez de eso, ¿no? Y en esa tensión, por ejemplo, dentro del grupo, o sea, esa tensión está en cada una de nosotras, yo creo, y también dentro del grupo, porque claro, cada una navega la complejidad de formas diferentes. A mí no me asusta mucho pensar como en tela de araña y como construyendo cosas muy dispersas y luego tejer relaciones, pero entiendo que eso puede resultar desesperante para la que está al lado. Entonces, como compartir las distintas formas de navegar la incertidumbre pretendiendo navegar en el mismo bote, es como una tensión muy grande que yo creo que es un reto que internamente tenemos que afrontar.
Jacobo. Toma. No, yo iba a empezar diciendo, o sea, me ha sido muy útil lo que habéis dicho ambos, porque al final, dentro del Zulo, no hay tiempo de pensar. O sea, nos encantaría a todos estar pensándonos. ¿Y tú cómo piensas esto? ¿Cómo lo trabajas? Somos 11 personas intentando todo el rato organizar gobernanización, comunicación, de todo, pero realmente estás en un grupo de Slack hablando de lo que tienes que hacer ahora mismo. Entonces, he hecho una lista de cómo me gustaría el Zulo de aquí a los próximos 5 años, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría que ZuloArk, de aquí a 5 años, fuese más ecologista, pero también fuese más caro. Fuese mucho, mucho, mucho más feminista y también fuese mucho, mucho más autónomo. Y donde hubiese unos micro lugares mucho más seguros de los que hay ahora, ¿no? Donde esa escucha de pensamiento que nunca sabes dónde está pudiese realmente existir, ¿no? Donde hubiese más niñes y donde hubiese muchos más rescates, porque nos hundimos entre todos y nunca sabes a quién hay que rescatar, ¿no? Y no sé. Claro, el sueño utópico de todos, ¿no?, es trabajar 6 meses y estar otros 6 meses trabajando, pero nunca sabes de qué manera, ¿no? No sé. Yo siempre digo que estoy de vacaciones. Fíjate qué suerte y qué privilegio el mío, que puedo decir que estoy de vacaciones 330 días del año, porque estoy haciendo lo que quiero, pero si no tienes tiempo de pensar por qué tienes ese privilegio, entonces no sabes, ¿no? No sabes qué haces en ese lugar, ¿no? Y iba a decir algo más, pero no lo he apuntado. Y siempre es como la suma de todo es más fiestas constantemente, ¿no? Más niñas y más fiestas. Bueno, pues yo también adscribo todo lo que comentaba Jacobo y un poco también lo que comentaban anteriormente también Richie, ¿no? Con esta cuestión de no tener tiempo, en nuestro caso, ¿no?, de cara a futuro, pues cómo poder seguir haciendo las cosas con compromiso y respeto al proceso de trabajo en el que estás involucrado, pero teniendo tiempo, ¿no? Tiempo, también de alguna manera, llevamos sin vacaciones, no hemos parado, ¿no? No hemos parado porque si paramos es que no sabemos si vamos a poder seguir, ¿no? Entonces, estamos a veces en unos niveles que, como decía también, ¿no?, Richie, que a veces parece como que esta marca funciona muy bien, pero funciona, quizá no funciona. O sea, es decir, si uno de estos de business nos hace un canvas y no tal de negocio, pues dice, estáis en quiebra, ¿no? Por toda el trabajo y la disposición. Y en ese sentido, ¿no?, tener ese entusiasmo del que, ¿no?, hablaba Remedios, ¿no?, de que tiene su parte complicada y tú tener una sensación de utilidad o de que lo que estás trabajando tiene un sentido, ¿no? Pero no tener tiempo para saber qué sentido tiene, pues eso es una cuestión que nos ronda la cabeza de qué manera poder seguir sosteniéndonos siendo igualmente artesanales y poniendo toda esa atención y ese cuidado, ¿no?, en el proceso, pero que económicamente pueda de alguna manera poder seguir continuando, ¿no? Y en este caso, ¿no?, como de cara al tiempo, ¿no?, más allá en un futuro cercano, pues también ahí nos hemos dado cuenta de, por ejemplo, volviendo al tema de la REAC, la REAC ahora está funcionando con un músculo importante porque la Fundación Carasso nos ha dado apoyo, ¿no? Entonces, que ese tiempo que se libera para generar esa articulación es extremadamente importante. Ese apoyo pues tiene, lógicamente, un tiempo, ¿no?, concreto, que son 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir teniendo esa autonomía y esa capacidad de incidencia política en esta red que requiere mucho tiempo, y justamente un tiempo que tiene que ver un poco de incluir o generar espacios con el que no piensa o no hace o no produce como tú, ¿no? Digo, en lo que tiene que ver con la cultura comunitaria. Y entonces, pues, es importante ver de qué manera vamos a hacer para que podamos seguir liberando tiempo para esa cuestión de autoorganización de este sector, que odio la palabra sector, pero de este ámbito o este ecosistema de trabajo,
que a veces vamos un poco al límite de lo posible, ¿no? Porque estás en 25 tareas con el Slack que comentabas, Jacobo, que al final, pues bueno, viniendo aquí, pues te vas leyendo cosas pues, para seguir pensando, o vienes a encuentros como este y empiezas a, bueno, conocer otros proyectos, pero es que no te da la vida ni para eso, ¿no? Entonces, es bastante complicado y además de poner una señal de alarma, ¿no? Que estamos un poco al límite de lo posible. Perdón por este momento bajón, pero es un poco así la cosa. Sí, la verdad que, bueno, probablemente también desde las propias administraciones, nosotros, ¿no? Que somos los que estamos en ese lado, pues tenemos también que hacer ese ejercicio con nosotros mismos también, que estamos en lógicas diferentes, pero también muy parecidas de otra manera. Y también ver cómo empleamos los presupuestos, ¿no? Que quizá también desde las propias administraciones tenemos que hacer menos y pagar salarios más altos, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza, bueno, en la que venimos también pensando hace mucho y probablemente sea un camino para también nosotros, ¿no? Porque el trabajador cultural también tiene que tener sus vacaciones y en los presupuestos probablemente ese periodo vacacional de descanso también tiene que estar incluido y presupuestado, ¿no? Después está la ley de contratos que bueno, que es otra, ¿no? Sí, claro. Otra némesis que tenemos con la que tenemos nosotros también que lidiar, porque claro, al final te piden, ¿no?, presupuestos más bajos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que esa reflexión tenemos que ir poco a poco interiorizando, ¿eh? También nosotros desde luego es la contratación pública. Total. Y quería apuntar una cosa en relación con lo que comentaba de las marcas, Richie, ¿no? De autoexplosionarse la marca, que me parece interesante porque, volviendo al tema de la REAC, me parece también interesante como generar marcas que se puedan apropiar desde cualquiera. O sea, evidentemente compartiendo unos mínimos, ¿no? De cómo mínimos así de enfoque, ¿no? y de prácticas en lo que tiene que ver con la cultura, en este en concreto con la REAC, pero sí que me parece bonito de que cualquiera que esté adscrito se lo pueda apropiar, ¿no? Que el capital simbólico muchas veces en este tipo de procesos lo suele acaparar unas entidades privadas, ¿no? Como que se privatiza de alguna manera un cierto saber, y de cómo generar marcas abiertas, ¿no? En la que cualquiera se pueda sentir parte. Bueno, uno de los prototipos, ¿no?, que presentó la Diputación de Gipuzkoa, ¿no?, con K. Bulegoa, sí, era un poco donar proyectos, ¿no? Que haya un registro del ADN de ese proyecto, ¿no? de las personas que han participado, un copyright, ¿no? Así, un poco, pero que al mismo tiempo ese proyecto sea donable, ¿no? Y que otros lo puedan recoger, incluso la propia administración que lo pueda, ¿no?, replicar en otro lado. Que también, bueno, pero también hay que retribuir también esa capacidad de donar en cierta forma, pero también pagar ese uso, ¿no? Uso, aunque no sea lucrativo, porque al final hay un esfuerzo intelectual detrás que ¿no?, que conviene, ¿no?, apreciar. Nos quedan 20 minutos exactos, sí, porque bueno, los técnicos tienen que terminar, nosotros tenemos que coger el transporte hacia Madrid. Tenemos 20 minutos exactos y hay al menos una o dos personas más también que están en esta sala, de los poquitos que quedamos ya, ¿no?, porque hemos volcado todo en lo digital, pero que también son proyectos de largo aliento y a los que me gustaría también preguntar y consultar, ¿no? Entonces vamos a terminar con esta ronda con Flavia. En torno un poco en qué estáis ahora, ¿no? Okay. Voy a tratar de ser concreta, porque estamos súper de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí, la importancia, y por complementar quizás dos proyectos en los que estamos ahora transitando y que podrían representar los retos a futuros, porque retos los tenemos todos, hemos sumado retos, tenemos nuevos, ¿no?, luego de la pandemia. Uno es un proyecto que se llama AMAR, que está en diálogo con instituciones culturales, en concreto está en diálogo con el Museo Reina Sofía, y se trata sobre proyectos, es un proyecto a 5 años, eso lo quiero recalcar, ¿no?, como evitar estas urgencias, ¿no?, las condiciones para que las cosas sucedan, para los procesos son temporales y son económicas y son materiales. Iba a trabajar sobre el tema de apertura institucional, democratización de las instituciones, la mediación cultural como un mecanismo, como una herramienta de transformación social. Todo esto en diálogo con muchos agentes y llevamos solamente un año tratando de sentar las bases legales para una colaboración. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que, claro, el discurso viene mucho más rápido que la realidad, ¿no? Nos acompaña todo un aparato que está sumamente obsoleto, que no se sabe colaborar, no hay unas condiciones legales, o uno es un patrón o un financiador, o da servicios a la institución, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando, que creo que es muy importante haber parado la máquina y decir, si no empezamos bien es que esto se derrumba por sí mismo. Y en relación con ese proyecto,
uno de los aprendizajes que de los últimos tiempos es esa necesidad de cambiar estas estructuras. Estamos burocratizando la cultura a unos niveles impensables. En los últimos años, más, sea un gobierno de derecha, de izquierda, el que sea, por esta intención de transparencia ridícula, absurda. Entonces, una de las cuestiones de los últimos procesos ha sido estar en parte de una mesa de negociación, cómo se pueden cambiar la famosa ley de contratación, se puede cambiar o no se puede cambiar. Eso significa ponernos en diálogo con comisiones obreras, con UGT, con la patronal. Bueno, yo nunca pensé que iba a estar haciendo esto, ¿no? Pero eso es necesario, eso es lo menos visible, eso es lo que no tiene un capital cognitivo, por eso no vamos a salir en... nadie nos... ¿no? Pero ahí está, o sea, ahí está la clave, porque si no parecemos esquizofrénicos hablando por un discurso total, con unas condiciones sí, que no tienen un correlato. Uh-huh. Y luego otro proyecto ha sido Caja de Resistencias, que también tenemos en marcha ahora, que es esa necesidad de generar... este tipo de apoyos, de redes, o sea, la realidad es que hemos pasado todas con mejor o menos fortuna como un momento histórico, ¿no? Del siglo XXI, pues de los más grandes que nos ha atravesado, y hubo muy poca capacidad de respuesta. Yo creo que, por lo menos yo me apunto, el reactivarme políticamente, ¿cómo hacemos esto, ¿no? Entonces, Caja de Resistencia, financiado por Carazo, también tenemos que ver, ¿no? Es que, ¿cómo nos estamos sosteniendo? Gracias. ¿No? ¿Cómo nos estamos sosteniendo? ¿Y dónde está la administración pública también en ese sentido? Es como una corresponsabilidad, no se trata de esa capacidad camaleónica nuestra o qué bien que lo estamos haciendo, ¿no? Sino que también hay una corresponsabilidad por parte de las instituciones que somos todas. Y eso lo tenemos que volver a recuperar, creo, como ese ejercicio cívico de democracia real, ¿no? Que aquí lo veo a Richie, me acuerdo mucho de los laboratorios del 2017, ¿no? De aquella época que de golpe todo eso, bueno, hemos hecho un recorrido y ahora es el momento de volver a activarlo, porque es que si no, esto no tiene sentido. Y bueno, con Caja de Resistencias, una de las cuestiones que eran ayudas para artistas en situaciones por COVID y demás, una de los pequeños cambios que hemos podido implementar era... Por ejemplo, que no... Caja Resistencias, ¿no? Estos formatos de los sindicatos, cuando alguien necesita una ayuda. Que, por ejemplo, romper con estas jerarquías, comisario, gestor, que decide, ¿no? O tener que candidatearme para recibir una ayuda, sino que propios agentes que determinábamos como claves del sector, como, no sé, Teresa Margolles, muchos artistas, ellos dijesen quiénes son los artistas que necesitaban, ¿no? Como gente que estuviese trabajando en contexto, que estuviese generando escuela. Y yo creo que a veces los cambios no son tan grandes, pero tienen un mensaje, ¿no? Ahí. Entonces, sí, creo que hemos buscado en ese proyecto, que también lo puedo decir, como la complicidad de las instituciones, y las únicas complicidades que hemos recibido son del sector independiente, ¿no? Como de instituciones que han puesto sus recursos. La pregunta a veces era... ¿Qué recursos tenés? ¿Tenés un espacio vacío? ¿Los artistas no tienen dónde ensayar? ¿No? ¿Cómo esas cuestiones? ¿Cómo se hace esa red de recursos que comentaba Richie? ¿No? Entonces, creo que entre esos retos y estas cuestiones no nos podemos olvidar de esta crisis. Y el problema es que salir de la crisis a veces o salimos con una mirada muy conservadora y protegiéndonos, o realmente nos liamos la manta a la cabeza y vamos a por ello, ¿no? Hay que ir a por la estructura. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante el diálogo, porque creo que esto pasa tanto para la gente que está en las instituciones que cuando están comentando lo que atraviesan, y lo hemos visto, vemos como la situación de la gente trabajando en las instituciones, ¿no? Entonces, quizás es el barbecho, es generar diálogos reales, pero diálogos con una acción, con que podamos medir los resultados de este diálogo y de esta reflexión en hechos. Para mí ese sería un desafío muy bonito. Y tanto. Pues vamos también a ampliar un poco el radio y las voces también con gente que está aquí en la sala. Y tenemos con nosotros también a Ciro, que sí que ha cogido el micrófono. Después también hay alguna persona más, voluntariamente, el que quiera. Ciro... pues bueno, representa a la Fábrica de Toda la Vida, que también es un colectivo múltiple y polifónico, ¿no? Pero bueno, él lleva
muchos años, ¿no? Desde el principio del origen de la fábrica, acaban de cumplir también 10 años, han recibido un premio europeo. Lo que no se reconoce en tu tierra, ¿no? Lo tienen que reconocer las instituciones europeas, ¿no? Y como hablamos ayer, al día siguiente todos los, ¿no?, políticos de tu alrededor te están llamando, ¿no? Cuando llevas 10 años, ¿no?, golpeando la puerta y no puedes, ¿no? Esa es una triste realidad que tenemos también que, sobre la que tenemos que reflexionar. Pero bueno, desde Extremadura, desde un pueblo de Extremadura, porque bueno, ahí estáis, si no permanentemente, o si de forma periódica, sois muchos, algunos sí, otros no. Siro, cuéntanos cómo no tenemos mucho tiempo, en 2-3 minutos, cómo os posicionáis, sobre todo pensando de aquí en adelante, ¿no? Porque bueno, el pasado. Pues muchas gracias, Benito. Lo primero, pedir disculpas porque me autoconvencí de que esto era a las 12 y muy mal por mi parte, pero bueno. Después de eso, me hubiese gustado mucho estar en el debate, tenía un montón de notas para abordar con Richie. Siento, Richie, no haber podido debatir contigo como en otras ocasiones, pero bueno. Tengo varias cosas, sobre todo sobre la, más que contar sobre la fábrica. Creo que hay una, desde nuestro punto de vista, esta parte de la incertidumbre que hablabais antes, para nosotras también este punto de llevar tantos años y encontrarnos en una pandemia en el pueblo, la fábrica como que siempre ha caminado la incertidumbre hacia adelante, ¿vale? Y en la pandemia nos dio tiempo a parar y a hacer archivo de todas las cosas que habíamos hecho, y eso ha sido como una de las... de los grandes aciertos, creo yo, en los últimos 2 años del proyecto, repensarnos desde lo que ya hemos hecho y no mirar hacia afuera lo que están haciendo otras, con quién nos tenemos que colaborar, con quién tenemos que seguir haciendo y cómo caminando pa'lante a pecho descubierto. Esa es una de las cosas que nos ha quitado muchas incertidumbres que teníamos en el proyecto, sobre todo la permanencia de la comunidad dentro del proyecto, en Los Santos de Maimona, en un pueblo de 8.000 habitantes, y poder decidir que te quedas, ¿no? Creo que eso es una de los grandes aciertos que ha venido gracias a la pandemia, pero que está dando sus frutos ahora, 1 año y medio, 2 años después, ¿no? Poder hacer archivo de tu práctica, muchas veces parece como que no tenemos tiempo, ¿no?, para ordenar lo que hemos hecho. Y esa parte también nos ha permitido saber lo que hemos hecho bien y saber lo que hemos hecho mal, ¿no? Y una de las cosas que hemos hecho muy, muy mal es esto que decía de seguir caminando a pecho descubierto sin pensar. Cuando nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho bien, y lo que hemos hecho bien es ir suave, ir lento, ir con una filosofía o una cosmología más quizá arraigada al buen vivir que a toda esa parte de la innovación y grandes palabras grandilocuentes que nos venden cada año, y cada año es una nueva, el año que viene será otra, la economía circular ya pasó, el emprendimiento ya pasó, y nosotros nos hemos dado cuenta de que estamos más en conexión con otro tipo de cosmología que con todo ese mundo de la cultura y de las grandes palabras que cada año pasan, y que nosotras seguimos haciendo cosas muy pequeñas. Estamos en un pueblo pequeño haciendo cosas pequeñas, y esa parte también nos ha venido muy bien, o sea, autorreconocernos como comunidad en eso, que muchas veces no nos da tiempo tampoco a pensar, o a no solo pensarnos como somos, sino a pensar en qué contexto estamos, que también es muy importante, ¿no? Y a pensar que no queremos ir rápido. Eso ha sido una de las cosas que quería decir y trasladar. Igual tenía algo más para desarrollar. Y sobre los retos que hablabais también, por contribuir ahí a notas que tenía aquí, que me acuerdo. Para nosotras el futuro no es el futuro, es el presente, porque sobrevivir en el pueblo realmente ya requiere de un compromiso, o sea, permanecer es una cosa como muy tonta, pero es muy compleja, ¿no? Después de la pandemia, el gran reto que tenemos ahora mismo es que más, bueno, como veis ahora, la ruralidad como se abra mucho, ¿no? Y está en boca de todo. Esta es una de las nuevas palabras que ha empezado hace unos años, y la ruralidad pasado mañana va a ser cada vez más en boca de todo el mundo. Y después de 12 años te dices, por primera vez hay
5 personas permaneciendo en el pueblo. Yo creo que ese es el gran reto de la fábrica, que podamos seguir permaneciendo en el pueblo, cada vez más gente y una comunidad cada vez más amplia que pueda llevar el proyecto en ese caminar lento y sin perspectivas, sin grandes retos. Para nosotras el reto realmente es sobrevivir en el pueblo y hacerlo desde lo más humilde, lo más sincero posible, para, sobre todo para no agobiarnos. Creo que en estos últimos años atrás, o esa es nuestra reflexión, hemos ido muy, muy, muy rápido, y que ese ir tan, tan, tan rápido nos ha llevado a colaborar con mucha gente, a conocer muchas cosas, a hacer muchas redes. Y esto es una pregunta que le lanzaba a Richie. Nos hemos dedicado a hacer muchas, muchas, muchas redes, pero al final no nos conocemos. No nos ha dado tiempo a hacer cosas juntas de verdad. Hemos colaborado en cosas muy pequeñitas, pero como que no nos ha dado tiempo a colaborar con colectivos, a hacer proyectos un poco más serios, a decir, bueno, nos podemos meter a colaborar 2 años. Yo he colaborado con muchísima gente, pero me ha costado que esas colaboraciones sean estables y que no sean solo por interés proyectual, sino que sea por interés de cómo vivimos y hacia dónde vamos. Eso es un poco lo que quería. Bueno, pues yo creo que el poder hacer cultura, producir cultura, ¿no? O pensar en, desde un punto de vista cultural, ¿no? Y hacerlo donde uno voluntariamente ha decidido vivir, me parece clave, también tú lo has dicho, ¿no? Es decir, queremos vivir en el pueblo y hacer cultura desde allí, ¿no? Entonces me parece una subrayar, ¿no? Esa propuesta que tú has hecho, que es una necesidad también, ¿no? Y vosotros lo hacéis. Nos queda muy poquito tiempo, entonces creo que le vamos a dar también la palabra a Francisco Rubio. Bueno, nos vamos al otro lado de España también, otra periferia, en este caso una gran metrópoli como es Barcelona. Hablamos con la Fundició también, que han estado estos días aquí en el espacio de proyectos, pero que también es un proyecto con largo aliento y que tiene experiencia también para un poco aportar más cosas, ¿no?, a lo que estamos aquí. Francisco, la Fundició, el Hospitalet. Otro acento diferente al de sí, Extremadura, bueno, que está muy bien. En realidad yo soy de ascendencia extremeña, así que tampoco se conecta la cosa. Intentaré ser lo más breve que pueda. Yo quería compartir algunas experiencias y algunas reflexiones, primero con el ánimo de compartirlas como para encontrar un confort, ¿sabes?, de estar con las otras. Y luego también con intentar abrir una controversia, que es algo un poco pretencioso, pero sí que creo que es necesario para pensar juntas, además, no con ánimo de polemizar. Nosotros somos cooperativa desde el año 2006 en que nos fundamos, y por contar una anécdota así ya, en plan abuelo cebolleta, cuando íbamos a Barcelona Activa, que es el organismo de promoción de la empresa y la economía en el Ayuntamiento de Barcelona, nos decían, no, cooperativa, pero eso es un delirio. Vosotros, mínimo coste, máximo beneficio. La cooperativa es una estructura deficitaria casi por definición. Y nosotros teníamos muy claro que queríamos ser cooperativa porque entendíamos que nosotros ponemos nuestra fuerza de trabajo en la transformación del mundo y que ese trabajo ha de servirnos para proveernos de los recursos necesarios para sostener nuestra vida. Esto luego en la práctica se traduce en que tenemos una nómina, pero conceptualmente intentamos disociar el trabajo que ponemos en el mundo, en la transformación del mundo, disociarlo del salario, ¿no?, de la lógica del salario. Otra cosa que quería compartir es que nosotros salimos de la Facultad de Bellas Artes y empezamos a hacer cosas. Y había, como hace en aquellos años, como un debate de qué éramos, ¿no? ¿Cómo nos nombramos como agentes culturales o algo así? Nosotros desde el principio rechazamos como la identidad de artista, por un rechazo a toda esa cuestión como de la autoría, como ciertos valores de la figura del artista que no nos seducían. Y entonces hemos hecho un recorrido, pues nos han ido ya leyendo como educadores, como activistas culturales, como agitadores, no sé, y ninguna de estas categorías nos era como cómoda, y al final hemos dado como la vuelta completa. Y yo ahora, cuando en el notario preguntan profesión, digo artista, porque ser artista es un poco como vale para hacer cualquier cosa. Y esto, a mí hay un planteamiento que me hago, que es, bueno, somos artistas
intentamos situarnos en una comunidad y en un territorio. Y como artistas, igual que la panadera o la farmacéutica que está a mi lado, nos aportamos en esa transformación del mundo desde esa situación, desde ese territorio. Y esto tiene que ver con la parte en la que quería incidir. En estos días he oído hablar mucho de precariedad, en realidad en estos días y en estos últimos 20 años, ¿no? Y veo que hay como una respuesta a esta precariedad que va encaminada a la profesionalización, sectorialización, a formas de sindicación dentro de esa lógica sectorial. Y a mí eso me parece que tiene ciertos riesgos, porque en el momento en que nos reconocemos como mediadoras o el término que utilicemos, nos estamos encerrando en una disciplina de nuevo, ¿no? Y entonces quizás perdemos esa posición de yo soy un artista junto a otra persona que tiene otras habilidades, capacidades, conocimientos, lo que sea. Y quizás una de las cosas que yo me planteo es si estas formas de sindicación podemos pensarlas territorialmente en lugar de sectorialmente. O sea, si realmente podemos pensar en una forma de sindicación para la vida o algo así que esté situado en un territorio y luego federado en territorios más amplios, ¿no? Pero desde tu lugar en el mundo, sindicarte con otras para defender tu derecho a sostener tu vida y que sea una vida buena, además, no una que no merezca la pena vivirla, ¿no? Y no sé, y eso era la reflexión que quería compartir. No sé si... Muchas gracias. Sí, probablemente, si hablamos del estatuto del artista, probablemente tengamos que volver, ¿no?, a autodominarnos, como un sector artístico, ¿no? No es de producción ni de gestión cultural, sino realmente hay un trabajo creativo que es artístico y probablemente tengamos que volver, ¿no?, como tú dices, a pensarnos desde ese paraguas, ¿no? Máxime, si eso va a tener consecuencias jurídicas inmediatas, ¿no? Entonces, bueno, también esto nos ayuda a nosotros un poco desde la administración a ver cómo connotamos, ¿no?, ese término de las artes, lo artístico, ¿no?, o de lo creativo, que también está en la ley de contratos, va a estar también en el estatuto, en fin. Sí, es una reflexión que tenemos que hacer. Yo lo siento mucho, pero insisto, los técnicos tienen que irse ¿no?, a su casa, nosotros tenemos que coger los medios de transporte, entonces vamos a dar una última ronda, pero os pido absoluta concisión y brevedad, ¿eh? Y vamos a respetar también, ¿no?, el orden, ¿vale, Susana? Total. Tenemos 30-40 segundos, Richie, venga. Vale, venga, pues yo, como hemos hablado un poco de los deberes que os ponemos a la institución, pues yo acabo con un poco los deberes. O sea, que hay que ir a lo concreto, que ir a lo que sí que tenéis competencia. En lo que tenéis competencia, por favor, meterle mano ya. Y luego sí que creo que es muy importante lo que ha dicho Francisco. O sea, vale de sectorización, en la que sobre todo emergen las industrias potentes o los grupos potentes, yo qué sé, los del teatro, los del cine, tal, y hay que tratar de relacionarse más con el ecosistema sin ir a los viejos sectores. Ya está. Alberto. ¿Voy yo? Sí. Me quedaron unos retos por decir, pero quiero este discurso final, ya que debo de ser el único técnico de juventud que probablemente haya en el Congreso, centrarlo en el reto, uno de los retos que quería proponeros, que incluyerais siempre, y es la transmisión cultural y las personas jóvenes siempre como un elemento a conjugar en los proyectos que hagamos. Las personas jóvenes no como una coquetería o algo exótico o algo que hay que incluir porque mi proyecto tiene que tener una parte didáctica, sino en un sentido antropológico de transmisión cultural por la salvación de nuestra sociedad. En ese sentido, el reto de Mandarache y lo que estamos pensando es ¿dónde están las políticas de juventud telemáticas? La cultura ha sabido, está sabiendo, aunque sea lo mercantil, adaptarse en cierto modo a Internet. De hecho, vivimos en el imperio de los algoritmos, pero las políticas de juventud, la animación sociocultural, aquello que suena muy viejuno y en los años 80 promovió el asociacionismo juvenil y ahora grupos de jóvenes sin entidad jurídica, ¿dónde están esas políticas de juventud telemáticas? Eso es lo que voy a investigar el premio Mandarache ahora. Gracias. Dale, Aurora, yo no tengo un...
Creía que iba a hablar Jacobo. Pues entonces, no ocupo mucho espacio. Yo creo que es que se queda mucho abierto y que lo compartamos. Como que todas estas cosas no o sea, me parece increíble esa idea de disociar el trabajo de que hacemos por transformar el mundo de la nómina, pero cómo lo hacemos no tengo ni idea. Juntémonos, vamos a hablarlo, sería increíble. Y casi todos los retos que estamos abordando me parece que requieren de ese tipo de espacios y de infraestructuras comunes para que sigamos trabajando. Yo voy a recuperar una frase que me dijo el otro día Ana, que fue que no necesitas un psicólogo, sino un sindicato. Entonces, bueno, pues igual tiene que ser eso, aunque sentarme a pensar un sindicato sobre esto o sobre nuestra profesión me costaría, o sea, como que no sabría ni por dónde empezar, la verdad, pero imagínate que lo hacemos. Pues así yo también, en plan conciso, pues sería la organización, autoorganización. Evidentemente la palabra sector me parece horrorosa, pero de alguna manera exigir condiciones laborales dignas para la gente que trabaja con lo invisible y lo inmaterial y que a veces es muy complicado darle valor en este sistema capitalista en el que estamos, que todo tiene una sensación, ¿no?, de una cuestión más de generar un negocio económico, ¿no? El reporte social del trabajo que hacemos, que tenga un reconocimiento digno en nuestras condiciones de contratación. Y por otro lado, de cara también hacia nosotros mismos como tarea, también salir de nuestras burbujas, ¿no? Como una necesidad de totalmente con estos espacios de seguridad, de cuidado, pero también exponernos más, ¿no? Que un momento como lo decías Francisco, ¿no?, de vincularnos a donde estamos con otras personas que no están compartiendo nuestras palabras, ¿no?, nuestras formas discursivas en las que nosotros explicamos y abrimos el mundo. Entonces, yo creo que salir un poco de nuestras burbujas, y además, después de una pandemia y de cómo se está planteando las perspectivas y los horizontes en nuestras ciudades, en concreto, ¿no?, volviendo un poco lo rural, pero en nuestros barrios, es un reto que yo creo que es importante tomar en cuenta. Flavia. Sí, muy brevemente. Adhiero a que no pensemos en el futuro, pensemos en el presente. ¿Sí? Sí, presente, acción, desde el ámbito que cada una de nosotras estemos trabajando, sectorial, comunitario, con un máximo nivel de corresponsabilidad y confianza. Yo me sumo a las palabras del compañero. Creo que hay que trabajar más con los jóvenes y regenerar esa comunidad. También creo que hay que recuperar ciertas prácticas como más alegres. Somos demasiado serias y cada día más serias. Hay que jugar un poquito más. Ahí hablábamos un poco de eso. Pero me quedo también con la parte esa, sobre todo, de que tenemos muchos aprendizajes. En la fábrica estamos trabajando también con jóvenes y eso nos está dando poder trasladar y regenerar esa comunidad con una serie de aprendizajes y experiencias que ya hay encima de la mesa. Creo que es muy importante y que cada colectivo debería de trabajar un poquito en regenerar esa comunidad y hacer una cosa que también hemos perdido mucho, que veníamos haciendo en 2010, hablaba mucho de la cultura libre. Hemos perdido muchas prácticas de la cultura libre que tenían que ver con trasladar los conocimientos reales. No, desde haber caído muchas veces, haber errado muchas veces, eso nos daba unos kits o unas como puntualizaciones, unos caminos hacia los que tirar. Y eso lo hemos perdido, en cierta manera. Y yo creo que ahí también deberíamos de trabajar mucho en regenerar la comunidad y saber compartir las caídas que ya hemos tenido de una forma natural para que otras y esos jóvenes, esas jóvenes que vienen, se sigan cayendo como nosotros, pero igual, pues bueno, con un cierto acompañamiento, un cierto conocimiento de una práctica que sufren nuestros cuerpos al final, ¿no? Yo creo que esa también es una de las cosas que quería dejar al final, ¿no? Que al final esto es lo que tú te lo creas, hasta dónde quieres llegar con tu cuerpo y con los cuerpos de la comunidad y cómo se cuida eso, que yo creo que es uno de los retos también más importantes, cómo se cuidan las comunidades sin sufrir y dándole un poco de más alegría a las cosas que hacemos, ¿sabes? Yo creo que eso es una de las cosas que más hay que recuperar. Alegría y no ser tan serias, olvidar la seriedad y dar un poco de felicidad a la movida.
Bueno, pues alegría, ¿no? Y bueno, también. Buena manera a veces de terminar. Cuesta, sí, sí, sí. La sonrisa. Y bueno, también por también aportar, ¿no? Ese, recuperar palabras que nos parecen viejas, ¿no? Antes, la idea de lo artístico, ¿no? Pues ha sido tú, Jacobo, has mencionado la palabra de sindicarse, los sindicatos, ¿no? A veces nos asociamos, pero no nos sindicamos, ¿no? No defendemos intereses que son realmente profesionales. Defendemos formas de hacer, de pensar, de ver la cultura, pero igual lo que estamos defendiendo es condiciones laborales, y la palabra sindicato pues puede seguir siendo válida. Hoy, de hecho, ha sido probablemente un sindicato, en este caso el de actores, uno de los colectivos que más ha hecho por que haya un estatuto del artista o vaya a haber un estatuto del artista, y se consideran un sindicato, ¿eh? O sea, definen intereses laborales. Probablemente también en las asociaciones que estáis, ¿no?, articulando esta palabra de sindicarse, ¿eh?, de trabajar en lo laboral, ¿no?, en las condiciones materiales, sea muy importante también que lo incorporéis, ¿no?, a vuestra filosofía. Y yo creo que no tenemos tiempo, la verdad, que, y tampoco vamos a hacer un resumen de conclusiones porque son tantas que me parece, ¿no?, que es inoperante. Entonces, creo que habéis abordado claves interesantísimas. Yo solamente os quiero dar las gracias. Hacer un reconocimiento también desde lo público de labor pública y social que hacéis, que a veces esto no se valora, ¿no? Hacéis un trabajo de impacto social, no sé, economía es una actividad social y desde lo público ha sido de reconocerse. Enhorabuena por haber cumplido años y años y años, ¿no?, y por algunos premios que he recibido, y muchas gracias. También tengo que dar las gracias a todo el equipo de aquí de Tabacalera, a la gente de producción, encabezadas por Gisela, que tengo también a veces que, ¿no?, hay que decir los nombres, Gisela Serrano, que bueno, habéis hecho un trabajo impecable. A las personas también de Acerca, a mis compañeros Rafael, Olga, Andrea, a los que están también en Madrid, a la gente que ha participado en el comité, y a mi jefa Grial también, que está aquí, que bueno, nos ha apoyado siempre muchísimo, y le quiero hacer también un recordatorio muy especial. Bueno.